sickness. El problema lo hacemos nosotros los humanos. The problem is us, the human being. Y a veces hay predicadores que predican como si Dios fuera un Dios que está bravo todos los días. And there are preachers that speak like if God was a God that is angry all the time. Porque hay predicadores que le dan a la iglesia cincho todos los días. Because there are preachers that like to beat the church all the time. Menos yo, ¿verdad? But that's not me. Porque uno no tiene que olvidar que Dios es un Dios de amor. But you don't have to question that God is a God of love. De tal manera amó Dios al mundo que Dios es unigénito. In such a way God loved the world that he gave his only son. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So everyone that would believe in him would have eternal life. Dios demostró su amor para con nosotros. God showed his... Mira, déjame terminar y sigue. Dios demostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, él murió por nosotros. God showed his love for us that even though that we were sinners, he gave his son for us. Gracias por su aplauso, hermano. Thank you for clapping your hands. De todos los atributos que Dios tiene, for in all of the things that God has, el atributo más grande de Dios es el amor. The biggest feature of God is the love. Más fuerte que la muerte es el amor. The love is strong, is stronger than the death. Y los que están enamorados de su esposa saben que el amor es algo intenso. And if you're in love with your wife, you know that love is something intense. El amor es algo profundo. Love is something deep. El amor es algo que conmociona nuestro profundo corazón. Love is something that shakes your heart. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Because love is stronger than death. Imagínese que en 1 Corintios 13, you can imagine that in 1 Corinthians se habla del amor ágape de Dios. They speak about the agape love of God. Y usted puede entender todo lo que dice si no tuviera amor. And you can understand everything that it says if I didn't have love. De nada sirve que yo profetice. It wouldn't work if I prophesize. De nada sirve que yo levante muerto. If it wouldn't work if I si raise no dead. Nada sirve. If there's no love, nothing works. Y aún las cosas que hacemos para Dios, and even the things that we do for God, hay que hacerla con amor. We have to do it with love. Porque si no hace con amor, de nada sirve. Because if you don't do it with love, there's nothing works. Porque el amor todo lo sufre. Because love suffers anything. El amor todo lo soporta. Love stands against anything. El amor todo lo espera. Love waits for anything. El amor no busca lo suyo. Love is not for yourself. El amor no se irrita. Love gets not upset. El amor no guarda rencor. Love todo lo espera. Has no bad feeling. Todo lo soporta. Waits everything. Y todo lo sufre. Stands everything and suffers everything. ¿Sabe usted, hermano, que el amor de Dios es incondicional? Do you know that the love of God is unconditional? Dios no te ama a ti porque tú trates de ser perfecto. God doesn't love you because you try to be perfect. Porque la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Because God says that the justice of man así is que, like a bad clothing, a así dirty que clothing. Dios no te ama porque tú dices, ay, yo soy santo. So God doesn't love you because you may say, I am holy. Ay, porque yo soy perfecto. Oh, I am perfect. Dios te ama con todas las imperfecciones. God loves you with all of your faults. Aunque yo sea infiel, even though you're unfaithful, Dios sigue siendo fiel. God remains faithful. Aleluya. Hallelujah. Aunque yo le falle, even though I fail, él me levanta. He raises me up. Cuando el justo cayere, when the fair one falls, no quedará postrado. He will not stand porque laying. Porque Jehová sostiene su mano. Because God holds his hands. Dice la Biblia que 70 veces cae el justo. Bible says that the fair one falls 70 times. Y 70 veces Dios lo levanta. And 70 times God raises him up. Oh, hermano, mira que está a tu lado y dile, Dios te quiere con todos los defectos que tú tengas. Look at the one that is next to you and say to him, God loves you with all of your faults. Al principio de mi ministerio, in the beginning of the ministry, yo me esforzaba por tratar de hacer la cosa con una perfección increíble. I would always try to do the things like totally perfect. Y encontré que a medida que yo quería ser perfecto todas las cosas, and I found out that when I was trying to be perfect, eso me deprimía. That would get me depressed. Porque nunca hice las cosas perfectas. Because I could never do the things perfect. Hasta que un día Jesús me habló y me dijo, ¿sabe, hijo? Until el único perfecto soy yo, no eres tú. Until the time that Jesus spoke to me and said, you así are not que, perfect. I'm y, the only one perfect. Y el Señor me dijo, vive bajo mi perfección. And the Lord said, live under my perfection. Justificado es por la gracia. Be
fair y por by la the fe. Grace and by the faith. Tenemos paz para con Dios. We have peace with God. Porque la gracia. Because it is the es grace. Lo que él hizo en la cruz. What he did in the cross. Es su amor derramado en la cruz. It's his love that was poured es in the cross. Es su muerte en la cruz. It was his death in the es cross. Es su sangre derramada. His blood. En quien tenemos redención. That we have redemption. Por medio de su sangre. Through his blood. El perdón de mis pecados. The forgiveness of my sins. En la sangre que él derramó en la cruz. In the blood that he gave in the cross. Es lo que me sostiene delante de él. It's what holds me before him. Porque por gracia soy salvo. Because I'm saved by grace. Por medio de la fe. Through the faith. Y no por obra. Not by works. Para que nadie se gloríe. So no one will be proud. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Can you clap your hands for God? Así, hermano, que yo aprendí. ¿Qué aprendí yo? So what did he learn? A no preocuparme si me equivoco. To not be worried if I make mistakes. Así que aprende, hermano, a tener esa paz que hay en Cristo. So learn to have this peace that is in Christ. Y aprenda a vivir bajo el amparo de la perfección del Señor. And live by the cover that is the perfection of God. Dice la Biblia que bueno solo Dios. Bible says that the only one that is así good is God. Así que hablamos de la gracia. So when we speak about grace, hablamos de su compasión. We speak about his compassion. Hablamos de su ternura. We speak about his sweetness. Hablamos de su aceptación. About the way he accepts us. Hermano, Dios te quiere tal como tú eres. God loves you the way you are. Tal vez no eres tan bonito. Maybe you're not so beautiful. Tal vez no eres tan bonita. Maybe you're not such a beautiful lady. Tal vez no eres tan grande como yo. Maybe you're not as tall. Tal vez eres delgado. Maybe you're skinny. O eres gordito. Or maybe you're eres negro. A little bigger. Maybe o you're eres blanco. Black or white. Hermano, Dios te quiere tal como tú eres. But God loves you the way you are. Woo! Tremendo. That is tremendous. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. There was a man called Zaqueo. El más pequeño de los miles que seguían a Jesús. The smallest of the ones in the crowd of Jesus. Y como él era tan pequeño, and since he was very small, no podía distinguir ver a Jesús. He could not see which one was Jesus. Él se trepó a un árbol sicomoro. So he climbed on a tree y called sicomoro. Y desde la cima de ese árbol, él decía, Jesús. And from the top of that tree, he would say, Jesus. Jesús. 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 Y él miró, dio la vuelta y miró hacia arriba del árbol. So Jesus turns around and look at the top of the tree. Se detuvo. Stopped. Y le dijo a uno de los discípulos. And said to one of the disciples. Dígale a Zaqueo. Say to Zaqueo. Que es necesario estar en su casa hoy. That it is needed that I will be in his house today. Hermano, ese hombre chiquitito así como yo se bajó de ese árbol. So that small man. Y corrió hacia su casa. Went down the tree and ran to y his house. Llegó gozoso y alegre. He was really happy. Y le dijo a su mujer. Said to his wife. Y le dijo a sus hijos. Said to his sons. Hoy Jesús. Jesus today. Viene a visitarme. Is coming visit me. Oye, hermano, cuando alguien importante visitaba a alguien. When someone important would visit someone else. Es porque ese alguien importante tenía interés al que iba a visitar. It's because the important person had one interest in the one that was para about Jesús, to be visited. Para Jesús era importante visitar a Zaqueo. For Jesus it was important to visit Zaqueo. Y sabe, cuando Cristo llega, and when Christ gets there, lo primero que le dice Zaqueo, Señor, a los que yo le robé, first thing that Zaqueo says, the one that I stole from, él era un cambista, because he was él era un publicano, that would work in the businesses, él prestaba $100 y cobraba $200. He would loan $100 and y él dijo, get Señor, back $200. A los que yo le he robado, he said, Lord, the one that I stole from, yo voy a devolverle cuatro veces más de lo que le robé. I'm gonna give them four times what I stole. ¿Y sabe qué dijo Jesús? And you know what Jesus said? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Salvation has come to this house. Aleluya. Hallelujah. Oiga, señores. People. Déjeme decirle que en Zaqueo no había nada interesante. Let me tell you that there was no interesting thing about Zaqueo. Él era un hombre odiado. He was a hated man. Porque era un maleante. Because he was kind of a bandit. Los publicanos eran odiados por los judíos. Those people were hated by the Jewish. Porque eran los tramposos. Because they were like cheaters. Pero con todos los defectos que tenía Zaqueo. But with all of the faults of Zaqueo. El amor de Dios lo alcanzó. The love of God reached him. A él y a su casa. Him and his house. Dígale que está a su lado, hermano, convéncete que Dios nos ama. See the one that is next to you. Convince that God loves you.
Dígaselo, pero dígaselo con amor, no con la cara seria. And say it with love. Be convinced that oh, God loves you. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo. This is tremendous. Gloria a Dios. Glory to God. Cuando hablamos de la gracia, when we speak about the grace, cuando hablamos de la gracia, when we speak about the grace, hablamos de una compasión especial. We speak about this, an special compassion. A pesar de todos nuestros errores. Even though our mistakes. ¿Cuántas veces? Escúcheme, hermano, voy a decir un problema que tienen todos, tenemos todos. I'm going to mention a problem that we all have. ¿Cuántos de ustedes muchas veces cuando han pasado al altar? How many of you when you have come to the altar? ¿Por qué muchas veces no tienen libertad para orar? Why sometimes you don't have freedom to pray? Porque cometiste un pequeño error. Because maybe you did a mistake. Y comienza el diablo a acusarte. You made a mistake and the devil starts to speak to you. Y acusarte. And starts speaking to you. Pero sabe, yo aprendí algo. But I learned something. Que a pesar de los errores que uno cometa, that even though I made mistakes, el Señor nunca está en el altar para señalarte el error. The Lord is never in the altar to point to your mistakes. El Señor no señala a nadie. The Lord doesn't point out to anyone. El Señor lo que quiere es que tú vengas. What the Lord wants is that you may come. Y diga, Señor, perdóname. And say, Lord, forgive me. Me equivoqué. I was wrong. Y Él te va a perdonar. And He's going to forgive you. Yo siento una unción de amor aquí hoy. I feel an anointing of love today. No, de veras, siento una unción de amor. I really feel an anointing of love. Dígale a su hermano que está a su lado, te amo. Say the one that is next to you, I love you. Siento que te amo. I feel like I love you. Hace una cosita aquí. I'm feeling something here. Yo siento una cosita que me sube y me baja aquí. Oh, Dios es amor. God is love. El que no ama, the one that doesn't love, no ha conocido a Dios, hasn't ever met God. Porque Dios es amor. Because God is love. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Qué interesante. This is so interesting. Qué interesante. This is so interesting. Saber que Dios me ama. To know that God loves me. ¿Sabe cuánta gente hay? You know how many people there are con su autoestima baja. With their self-esteem low. ¿Cuántos jóvenes dicen mis padres no me aman? Do you know how many youngsters say my parents don't love me? ¿Cuántas mujeres dirán mi marido ya no me ama? How many female would say my husband doesn't love me anymore? ¿Pero qué dice la Biblia? But what Bible says? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, even though my parents, con todo Jehová me recogerá. Even though my parents would leave me, he will pick me up again. Aleluya. Aleluya. Aunque el mundo me desprecie. Even though the world rejects me. Aunque yo no sea valor para los hombres. Even though I have no value for man. Porque una cosa quiero decirle, hermano. Because I want to tell you something. Pele el ojo. Watch out. Usted y yo. You and me. Somos de alto valor para Dios. Have a great value for God. Que nadie se equivoque. Don't be wrong. Que nosotros no somos cualquier cosa. We're not just a simple person. Somos el pueblo especial de Dios. We're special people for God. Somos los redimidos de Jehová. We're the redeemed by God. Somos el tesoro de Dios. We're the treasure of God. Somos santos de Dios. We're holy of God. Somos reyes y sacerdotes de Dios. We're kings and priests of God. Que nadie se equivoque con nuestra posición. No one should be wrong about our position. ¿Sabe, hermano, que hay iglesias? You know that there are churches que todavía no han entendido este mensaje. That they hadn't understood this message. Porque hay iglesias donde hay mucho orgullo. Because there's too much pride in those churches. Cuando yo vine aquí, when I came here, al hermano indígena, the Indian brothers, no eran bien vistos en este lugar. They would be rejected in this place. Si usted busca hoy en día a muchos predicadores, if you find many preachers nowadays, y hay pastores que quieren tener a gente de plata, there are pastors that want to have, pero no quieren tener al cholito de allá, wealthy people, but they don't have to, they don't want to have the Indians, ni la cocinera que vende pescado, they don't want to have the people that sell food in the streets. Mira, hermano, hay predicadores que quieren tener una iglesia exclusiva, sola. Solamente gente que tiene plata. There are preachers that only want to have high-class people in their churches. Hermano, de veras, a mis nueve me lo menospreciaban. To my Indian people, they were rejected. Yo fui el domingo.
I was on Sunday. En la noche. At night. A dedicar un púlpito. I went to dedicate an altar. Cuando la hermana Alma, la pastora Alma llama. When Pastora Alma calls me. A lo que hicieron ese púlpito. And calls the ones that built the altar. Yo quedé sorprendido. I was impressed. ¿Por qué razón? But why? Viera, hermano, qué belleza de púlpito. You should see how beautiful this altar was. Mire, no quiero exagerar. Ese púlpito de Alma es mejor que este que estamos nosotros aquí. This altar was better than this one that I'm on. Y cuando yo llegué, yo en mi mente decía, ¿quién hizo este hermoso púlpito? And in my mind I was thinking, who built hermano, this altar? Hermano, comienza Alma a llamar a todos los nove. Then Alma starts calling all of the Indians. Porque habían hermanas nove y jóvenes nove. Because there were sisters y el maestro de la construcción era un nove. Ladies and youngsters that were Indians. Y se le ocurre la pastora llamando a mí a orar por ellos. So Alma calls me to pray for them. Fue todo para el campeón, hermano. Quedé berriando. So I ended up crying out. ¿Y sabe lo que me sabe por qué lloraba? Do you know what made me cry? Oiga bien lo que va a decirle. Look at this. ¿Por qué lloraba? You know why I was crying? Porque Dios me hizo sentir. Because God made me feel. En mi corazón. In my heart. Lo que él siente por ellos. What he feels for them. Yo lloraba. I was crying. De gozo. Of joy. De alegría. Of happiness. Y sepa, hermano, que esos hermanos nobles. And know that these Indian brothers. Son especial para Dios. They're special for God. Son honorables para Dios. They're special for God. Aleluya. Aleluya. Hay iglesias donde los nobles no pueden entrar. There are churches that don't allow the Indians brothers si hay, to enter. Sí, hermano, mire, hermano, uno de los grandes pensadores. And one of the greatest thinkers del siglo 20. Of the 20th century. Gandhi. Gandhi, Mahatma Gandhi. Un negrito. He was like a black person. De la India. From India. Llegó un día a una iglesia evangélica. Enter an evangelic church once. Y no lo dejaron entrar. He was not allowed to enter. ¿Sabe por qué? But do you know why? Porque era negro. Because he was black. Porque esa iglesia. Because in that church. Era de puros ingleses. It was full of English. Y como no era blanco. And since he was not white. Y era negro. He was black. No lo dejaron entrar. He was not allowed to enter. Perdimos. So he lost. A un gran instrumento. A big instrument que pudiera ser de Dios. That he could have been for God. Él salió decepcionado. He ended up disappointed. De esa iglesia. From that church. Y él decía. He was saying. Si este es el evangelio. If this is the gospel. Yo no vuelvo nunca más a una iglesia evangélica. I will never come back to this kind of church. Perdimos un instrumento. So we lost an instrument. Que viera su grande en la mano de Dios. That could have been great in the hands of God. El amor de Dios no tiene que ver con color. The love of God doesn't have to do anything with the skin. Ni raza. Or race. Hace poco yo estuve allá en Cricamola, ¿cómo se llama? Ahí en el río ese de Chaquinola. Sometimes I was close to a river in Bocas del Toro. Vi una joven americana, por cierto, muy bonita. I saw a beautiful American girl. Estaba con un niño ahí que parecía mestizo, era medio blanco y cholito así. She was with a little boy that was kind of like y yo le dije en mi poco inglés que yo sé, ¿no? I said to her in my little English. Que si estaba cuidando a ese niño. Are you taking care of this boy? No, ese no lo estoy cuidando, ese es mío. She said, no, I'm not taking care of him, he's my, sí. My son. ¿Y quién es su esposo? I said to her. El que viene allá en la canoa. El esposo venía cruzando el río en una canoa. Who is your husband? She said, that one that is coming in the boat. There was an Indian with the boat. Y cuando el hombre se baja de la canoa. When the man comes down the boat. Era un indígena. He was an Indian. Hasta inglés hablaba. And he was speaking English. Se acercó, le dio un besote así. He kissed his wife. Gloria a Dios. And I said, glory to God. Yo creo que para el amor no hay raza. Can you see that for love there's no race? Para Dios no hay ningún color. For God there's no color. Cuando hay amor, Dios no le importa el color. Where there's love, there's no color. ¿De qué color el amor de Dios? ¿De qué color es el amor de Dios? Dije negro, blanco es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios?
¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todas son iguales a los ojos de Dios. ¡Aleluya! Todos son iguales. We're all the same. Mire, hermano, cada año que se celebra el día del pastor, every day that we celebrate, o la familia pastoral, the pastor family day, hay una hermana que vive allá en Culebra. There's an Indian brother that lives in a place called Culebra. Una hermana indígena. She's an Indian sister. Ella viene siempre para esa fecha. She always comes for this date. Y lo primero que hace es buscarme. First thing that she does is to go for me. La última vez que le vi me dijo, pastore. Last time she said, pastor. Yo tendré para ti plata. Me has for you money. Me regaló $100, un billete de 100. She gave me a 100 bill. Pero anteriormente me había regalado $300. She had given me $300 before. Yo no he visto a nadie latino en esta iglesia decir, pastor, yo regalaré para ti $300. I've never seen a Latino brother in this church to say, I will give you $300, pastor. Entonces, ¿qué quiero darle a entender a ustedes? But what I want to make you understand, que el amor de Dios no tiene que ver con qué color eres tú. Is that the love of God doesn't have to do anything with your skin color. Mire, hermano, uno que ha viajado, uno ve muchas cosas. Yo tuve unos años atrás en Holanda. I that have traveled, I've seen many things. I was in Holland once. En el Congreso Mundial. In the world de Billy Graham en Holanda. Congress of Billy Graham in Holland. En Holanda, hermano, la gente cotizada son los negritos. And in Holland, the popular people are the black ones. Mira, hermano, no le exagero. Yo vi una muchacha como de 1.90. I saw a very tall lady. Y vi unos negros del África. And I saw these black Pero people negrito, from eso, Africa. Eso salió de Uganda por allá. Very dark skin. Negrito, hermano, y no eran tan bonitos. They were not what you may think that is beautiful. Blanquita lo tenía percollado dándole beso. And this big lady had him all embraced, kissing him. Yo le dije, los morenos acá en Panamá no tienen esa calificación, ¿verdad? And I remind that here in Panama, these black people are not so lo que pasa es que en Holanda, popular. Todos son blancos, están aburridos entre ellos mismos. But in Holland, they are all white. Entonces, so they are bored about everyone else being white. En Holanda también, la gente pequeña como yo llama la atención. So in Holland, the small people like me, they called attention to. Yo pasaba y se reían al verme mi tamaño. I was crossing the places and they would laugh at my y una dije, vamos height. A, no, vengan, pastor, no, pastor, come on, así, no sé cómo. Vamos a sacar una foto. They say to me, let's have a photo. Le aseguro que esa foto lo tendrán en algún lugar de su casa. And I know that this photo is anywhere in the world. Este hombre pequeño. Qué bárbaro, hay de todo. So as you see, there are many kind of people. Dios es un Dios de amor. And after all, God is a God of love. Me gusta esto de Dios. I really like this about God. ¿Sabe, hermanos, que a veces Dios bendice a uno más que a otro? Do you know that sometimes God blesses one more than another? ¿Usted ha visto eso? Have you seen that? A veces hay pastores que Dios le bendice más. Hermano, una vez yo llegué a pensar que solo Dios era el Dios de Edwin Álvarez. Sometimes I thought that God was only the God of a pastor called Edwin Álvarez. Y uno de Edwin hablaba de miles de personas. Because God had given him thousands hablar, of people. Hablar de prosperidad, abundancia. Prosperity and abundant things. Yo estaba comenzando y será que Dios es Dios de Osana nada más. I was starting my ministry and Pero I thought, lo que yo aprendí. It's God only his God, but what I learned esto no tiene explicación. Is that this has no explanation. Habrán alguna persona que Dios va a bendecir más que a otro. There will always be people that will be more blessed than others. Ahora, ¿quién puede meterse en ese terreno? But can you deal with this? Si Dios quiere hacerlo. This is the will of God. De los 12 el Señor escogió. From the 12 God chose. A Pedro, Jacob y a Juan. Peter, Jacob and John. Y hizo de ellos tres su círculo íntimo. And he created like a personal circle. Y siempre el Señor lo llevaba cuando él tenía intimidades con su padre. And when he was about to have cuando se fue al monte
Getsemaní. He would always go with them, like when he went to Getsemaní mountain. A Pedro, Jacob y Juan. He would only go with Jacob, Peter and John. Cuando subió al monte de la transfiguración, when he went to the transfiguration mountain, donde él iba a manifestar su gloria, when he was about to show his se glory, llevó a Pedro, Jacob y a Juan. He got Peter, Jacob and en John. Todos los momentos trascendentales de su ministerio. In every moment of his ministry. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y algunos dicen que Dios no hace excepción de personas. Some people say that God rejects people, that there was pero these three disciples. Pero pareciera que también Dios tiene su consentido. But sometimes God has the y esta iglesia de Corintio, the chosen ones. Era una iglesia consentida por el Señor. So this church of Corinthians was a chosen le church dio, by mire, God. Mire toda la cosa que le dio una iglesia que no era perfecta. Like a favorite church, because this church was not perfect. Vamos más adelante a decirle qué le dio, qué Dios le dio a esta iglesia. Later I'm going to speak to you what así church, que, hermano, aprende este principio. God Dios, gave to his church. Dios siempre va a bendecir más que a otro. So learn this principle. Cuando Dios me enseñó eso, yo dije, Señor, bendice a Evelyn Álvarez, pero yo voy con lo mío. God blesses sometimes more voy con lo mío. To one people than to another. Y cuando comprendí eso, so when I understood this, Dios comenzó a bendecirme a mí también. God started blessing me too, because I said, God bless Edwin Álvarez, no, but I'm going for my yo thing no puedo, too. Yo no puedo ignorar que habrá algunos pastores que tal vez tengan envidia de uno. I cannot ignore that there are pastors that may envy me. Que van a criticar a uno. That they're going to criticize me. Y nadie se libra de eso. And no one can get away from pero, this. Hermano, gloria a Dios. Sabe, hermano, digo esto con humildad. I say this with humbleness. Este ministerio donde usted es parte, this ministry that you are part of, es bendecido por Dios. Is blessed by God. El Espíritu del Señor está en este ministerio. The Spirit of God is in this ministry. Y si Dios así lo quiso, ¿quién podrá decir lo contrario? And if God decided like this, who can get against him? Ahora, mi esposo no le gusta que yo diga estas cosas. My wife doesn't like me to say this. Porque muchos pueden tratar de malinterpretar lo que yo digo. Because many people may misunderstand what I'm saying. Pero realmente, hermano, Dios ha sido bueno con este ministerio. But truly, God has been faithful with this ministry. Vaya a los templos de mis hermanos del ministerio. Go to the temples of the other ministries. Vaya a todos los templos de este ministerio. Go to all of the temples that belong to this ministry. Qué bonito están los templos. You can see how beautiful they are. Anoche estábamos en Santa Rosa. Qué templo más bonito. I was in a place called Santa Rosa last night, and it was a beautiful temple. Que pasó estaba donde Alma, qué templo más pretty. Vaya por allá. Last Sunday I was in the church of Alma. It was a beautiful church. Donde hicimos el campamento de retiro de líderes, allá en Jaramillo arriba, vaya para que vea qué templo más bonito. The church in Alto Jaramillo. Qué cielo raso más lindo. A beautiful ceiling. It's a beautiful temple. Vaya para que usted vea. Go and see. Vaya Caldera. Go to Caldera. Y para que usted vea el techo que hizo demuestren allá. You will see the ceiling that he built. Está full, lleno de gente. It's full of people. Y estoy viendo que todas las iglesias de este ministerio. And I'm seeing that every church in this ministry. Están siendo bendecidas y están being, siendo prosperadas. They're being blessed and prospered. Hoy. Today. Hoy vamos a dedicar. We are going to dedicate. Un hermoso Toyota Hilux. A beautiful doble cabina, Toyota Hilux con turbo, four-wheel automático, drive, automatic, del Pastor Noriel. From Pastor Noriel. It belongs to Pastor Noriel. Sabe, hermano, yo le estoy diciendo esto con mucha humildad. I'm telling you this with humbleness. Y temor y temblor. And fear. Ustedes saben. You know. Cuando algunos venían aquí hasta profetas que decían when there were prophets coming to here and they may say que los gringos iban a venir a Boquete a hacernos el templo that the Americans would come and build this temple ninguno vino a hacer nada but no American came to do anything y todo este hermoso edificio para la gloria del Señor and for the glory of God this beautiful temple lo hicimos entre todos los que estamos aquí was built with the money of all of dele the ones that are here you can say glory to God y Dios me inspira hermano y Dios me enseñó and God taught me
Que no son los americanos. That not the Americans. Que no son los europeos. Not the people from Europe. Porque un día Dios me dijo, la plata la tienen ustedes. God said once to me, you have the money. La riqueza está en la iglesia. The richness is there are in the church. Pare de contar. That's it. Y ahora vamos para nuestro campamento. Now we're going for the camp. Y si usted supiera la clase de capilla que vamos a hacer en el campamento de Palmira. And if you knew the kind of temple that we're going to build in that camp. Imagínese que esa capilla va a quedar así en el aire. It's going to be kind of lifted up. Con una vista panorámica hacia acá, Cerro Azul. With a panoramic view to a mountain called Blue Mountain. Y la cafetería va a tener también, va a estar así. Vamos a ponerle losa porque queda en una bajada con una vista panorámica hacia acá. The restaurant is kind of in a hill, so it will be kind of lifted usted no up sabe, with a view. Usted no sabe cómo yo sueño con todas las cosas que van en el campamento. You have no idea of how much do I dream with por the eso, things that I'm going to build in the camp. Por eso usted sígame, hermano, de cerca. So you just follow me very close. Sígame de cerca. Follow me very close. Siga al profeta de Dios. Follow the prophet of God. Porque la visión de Dios se cumple por medio del profeta. Porque la visión es dada al profeta. The vision is given y el profeta lo inculca a la iglesia. To the prophet, and the prophet lo da a conocer a la iglesia. Shares with the church. Imagínese, hermano, cuando usted ve a sus niños en esa piscina con, ¿cómo se llama? Con tabogán. Abajo, donde va una quebradita, vamos a hacer dos piscinas. Una para adultos, una para niños con tabogán. Para que también los niños grandes como usted se tire ahí y saque el niño que hay en usted y la niña que hay en usted. There is a small river that we will use to build two pools. They will have everything. Mire, for kids. La cancha de fútbol va a ser sintética. Adults to go and enjoy bien the pool. Pretty. Vamos a tener una cancha sintética para los jóvenes y una cancha sintética más pequeña para los niños. We will have two football fields, one for the kids and one for the y si usted supiera las cabañas que vamos a hacer, hermano. We will build cabins too. En forma de duple. Kind of duplex. Usted no se imagina lo que hay en esta cabecita, hermano. You have no idea what is there in this little head. Y yo le puedo decir con autoridad todo lo que yo le hice a ustedes. I can tell you with authority. Todo se ha ido cumpliendo. Todo, todo, todo. Everything todo that I have said has been fulfilled. Yo le hablé a ustedes. I spoke to you. Yo le hablé a ustedes que pronto tendríamos una fundación. That we were going to have a foundation. Y ya tenemos la fundación. We already have it. La fundación se llama Ministerio del Espíritu. The foundation is called Ministerio del Espíritu. Ya Ministerio nosotros estamos en registro público. Ahí está nuestra fundación. Already in the public registration. Y tenemos muchos sueños con esta fundación. And we have many dreams about this foundation. Hacer comedores en la zona indígena. To create kind of restaurants in the Indian zone. Tener un comedor allá en Puerto Plata. In Dominican Republic too. Tener un comedor en Cuervito. In Cuervito. Tener un comedor en la finca del hermano Garrido para todos los niños pobres. To have this restaurant for poor people. Tener un comedor aquí en el templo para que todos los niños coman gratis. To have one here in the church for the people to come eat for free. Y tratar de atender todas las necesidades sociales que hay en nuestra sociedad, no solamente nuestros hermanos. La iglesia tiene que proyectarse hacia afuera también. And try not only to help the brothers in the church, but also people outside of the church. Gracias por el amén. Yo pensé que se iban a alegrar por eso. Dios ha sido bueno. God has been good. Dígale que está a su lado, Dios ha sido bueno. Say the one that is next to you, God has been good. Pareciera que el Señor es boqueteño, ¿verdad? It looks like God is from Boquete. Ahora yo espero que por internet nadie vaya a malinterpretar esta cosa. Estoy tratando de ser un poco jocoso con ustedes. Hopefully no one will misunderstand this. Pero sí tengo que decirle a ustedes lo que Dios está haciendo. I'm just trying to be funny. Déjeme seguir porque si no aquí no quedamos. But in the same way I'm trying to let you know what God is doing. En segundo lugar, second place, no solamente la gracia de Dios había sido derramada sobre ellos. Not only the grace of God was over them. Dice Pablo que fueron enriquecidos en él. Paul says
that they were made rich by him. Ahora la riqueza que habla Pablo aquí a los Corintios. But the richness that Paul speaks about. No tiene que ver con nada de lo material. It doesn't have to do anything with material things. Pues Pablo habla de riquezas espirituales. Because Paul speaks about the spiritual richnesses. Dice que fueron enriquecidos en él, ¿en quién? En Jesús. They were made rich in Jesus. Y esto tiene que ver. This has to do que la iglesia de Corintio, that the church of Corinthians, they were made rich en toda palabra, in every word y en toda ciencia. And in every science. Me gusta esto. And I like this. En toda palabra, in every word y en toda ciencia. And in every science. Porque en toda cosa fuiste enriquecido en él. It says, because you were made rich in anything in him. Dios le dio todas las herramientas a esta iglesia. God gave every tool to this church. Para que fuera una iglesia espiritual. For this church to be spiritual. Ahora, ¿quiere que diga la verdad? But let me tell you the truth. No todas las iglesias de hoy en día son espirituales. Not every church of nowadays are spiritual. No todas las iglesias son espirituales. Not every church is spiritual. ¿Dije algo malo? Did I say something wrong? Más en estos tiempos peligrosos que vivimos. And in these dangerous times that we are living in. Las iglesias, hermanos, no todas son iglesias espirituales. The churches, not all of them are spiritual. Y esta iglesia fue llamada. And this church was called. Para ser una iglesia espiritual. To be a spiritual church. Ahora cuando habla aquí de herramienta. But when Paul speaks about the tools. Cuando habla aquí de ciencia. When he speaks about the science. Porque aquí habla de palabra y de ciencia. This speaks about word and science. La ciencia tiene que ver con todo lo que es el conocimiento de quién es él. Science has to do with the knowledge about who is him. ¿Cuánto conocen a Jesús? Do you know Jesus? Levante la mano. Raise your hand. ¿Va a ver la mano? Raise your hand if you know Jesus. ¿Cuántos los conocen a él? How many of you know him? Mira lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Escúcheme. Listen to me. Pablo dijo. Paul said. Todo lo tengo por basura. Everything is garbage for me. Con tal de conocerlo a él. Because I want to know him. ¿Qué tenía Pablo por basura? What he had as a garbage. Todo el conocimiento de la ley. Or as a trash, all of the knowledge of the law. Él era un doctor de la ley. He was a doctor of the law. Era un rabino. He was like a conocía todo lo que tenía que ver con la ley. He knew everything that had to do with the law. Era un doctor en filosofía. He was a doctor in philosophy. Porque Pablo está en el tiempo de los grandes filósofos. Because Paul was in the time of the pensadores. Great philosophers. Pablo fue enriquecido en todo tipo de cultura. He was rich in every culture. Porque Pablo tenía tres nacionalidades. Because he had three nationalities. Era judío. He was Jewish. Era griego. He was Greek. Y también era romano. And also he was Roman. O sea que, en otras palabras, Pablo era un hombre intelectual. In other words, he was a man full of knowledge. Pero que tiró por el suelo la basura. But he threw away everything as a trash. Toda su intelectualidad. All of his knowledge. Para conocer a Jesús. To know Jesus. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día? Quédate allá. You know what is the problem of nowadays? ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? You know what is the problem of nowadays? Que en los púlpitos hoy en día hay demasiado conocimiento teológico. That in the altars of nowadays there's too much knowledge. Ustedes por la radio y la televisión a esos predicadores que hablan, hermanos, con una verbología. You can see in the radio and the TV. Y con una capacidad increíble. People speaking with their, a lot of knowledge. Pero que muchos de ellos usan más bien el pensamiento positivo. But many of them only use the positive thinking. Y usan la psicología para mantener el estado anímico de la iglesia. And they use the psychology to have the motivation. Porque the el problema de la predicación de hoy. The church like motivated. Es que solamente llega a la parte emocional de la iglesia. And the problem of the preachers of nowadays that they only get to the emotional part of the church. Pero la palabra tiene que llegar más allá en la parte emocional. But the word needs to go further. Tiene que llegar a la razón del individuo. That the emotional part. Y tiene que tocar la voluntad del hombre. It has to touch the will of the man. Uno no puede edificar una iglesia. You cannot build a church. Solamente tocando la parte emocional. Only by
using the emotions. La palabra tiene que traspasar todas esas facetas. Word needs to cross everything. Y llegar a la voluntad del hombre. And get to the will of man. Porque en el nivel de la voluntad del hombre que hay cambio. Because the changes are in que hay transformación. The will of the man. Pablo dice que la palabra de Dios, Paul says that the word of God, es viva y eficaz, is alive, y más cortante que espada de doble filo, and sharper than a sword, que penetra hasta partir el alma, it goes deep against the soul, el espíritu, the spirit, las coyunturas, the joints, los tuétanos, y discierne los pensamientos, it goes more, y la intención del corazón, and the thinkings and the decisions of the heart. Señores, la palabra que los ministros predican, the word that the ministries are preaching, no debe quedar solo hasta, no solo debe quedarse en la parte emocional, should not end up in the emotional tiene part. Tiene que tocar la voluntad del hombre. It needs to touch the will of the man. Yo he visto gente que salta y lloran. I've seen people jumping and crying. Y al día siguiente andan por ahí haciendo travesuras. And in the next day they're doing everything outside. Y sabe, hermano, y el problema de hoy en día, and the problem of nowadays, que muchos predicadores usan la autosugestión. That many preachers manipulan a la iglesia. Manipulate the church para sus propios beneficios. For their benefits. Pero todos esos predicadores van a darle cuenta a Dios. But those preachers are going to give account to God. Muchos mirarán aquel día. Many will say that day, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Lord, in your name we cast away demons. Sanamos a los enfermos. We healed the sick. Profetizamos. We prophesized. Y el Señor dirá, and the Lord will say, apartado de mí. Get away from me. Malditos. Cursed. Hacedores de maldad. Creators of bad things. Sabe, hermano, que esta palabra uno tiene que predicarla con temor y temblor. Do you know you have to preach this word with a lot of fear? En Corintios dice que Pablo le dijo cuando vine ante ustedes. In Corinthians he says that when he came to no, them. No vine con vana sabiduría. That he didn't go to them with. No vine con conocimiento humano. Wisdom and human knowledge. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. So their faith would not be founded in knowledge of men. Sino en el poder de Dios. But only in the power of God. Y cuando estuve entre vosotros. And when I was among estuve you. Estuve con mucho temor y temblor. I was shaking. Y le hablé de Cristo. I speak about Christ. Y este crucificado. The one that was crucified. Ahora Pablo estaba diciendo la gran verdad. Paul was saying a great truth. Que ahora él subía a predicar con temor. He was going to preach with fear. Hay muchos hombres que parecen de Dios. There are many people that looks. Pero que no tienen temor de Dios cuando suben al púlpito. That they are godly, but they have no fear of God. No hay esa intensidad de reverencia. There's not reverence. Dios nos ayude. May God help us. Pero déjeme decirle esto. Let me tell you this. Esta iglesia de Corintios, this church of Corinthians, era candidata, was a candidate, a ser enriquecida, to be richer, en toda palabra, in every word, en toda ciencia, in every science. ¿Sabe, hermanos? Do you know, brothers? Dios le dio todas las herramientas a esta iglesia. God gave every tool to this church, para que fuera una iglesia espiritual. For them to be spiritual. El conocimiento de quién es él. The knowledge of who he was. No, la revelación. La revelación de su gloria. The revelation of his glory. Porque ese conocimiento era para que pudiera experimentar la revelación de su gloria. Because that knowledge was for them to. Que tiene que ver con la manifestación sobrenatural de Dios. To see the supernatural manifestation of his glory. Ese conocimiento tiene que ver con la capacidad de conocer los misterios de Dios. Then that knowledge has to do with knowing the mysteries of God. Por eso que era una iglesia enriquecida. That's why they were a rich church. Una iglesia privilegiada. That were made rich and privileged. Número tres. Voy a terminar. Número tres. Number three. Hay una tercera cosa por la cual Pablo da gracias por los corintios. There's a third thing that made Paul give thanks about the Corinthians. Era el testimonio de Cristo confirmado en ellos. It was the testimony of Christ. Póngame aquí atención, iglesia. Escúcheme, míreme. Confirmed in them. Era el testimonio de Cristo confirmado en ellos. Ponga atención en esto. Was the testimony of Christ confirmed in them. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? What did he mean in this? La palabra confirmado. The word confirmation. Número uno habla de prueba. Speaks about a test. Cuando uno va a hacer un examen. When you go to have a test. Lo primero que te haces es una prueba. They. Y la palabra confirmado habla de pruebas. So the word confirmation speaks about the test. Pruebas. Tests. Dos, la palabra confirmado habla de evidencia. Number two, evidence.
3, la palabra confirmado habla de experiencia. Number 3, experience. O sea que aquí cuando dice que fuiste con el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, o sea que esa iglesia fue privilegiada para tener prueba y evidencia y experiencia de quién es Jesús en su vida. So this church had a proof, an experience and an evidence of who was Jesus in their life. Solamente hay que ver. You only have to see la manera sobrenatural en la cual ellos fueron salvos. The supernatural way that they were being saved. Así que podemos decir en esta hora que ellos fueron confirmados. So we can see that there was a confirmation in them. Que habla de corroborar. It means that there was a proof. Añado más cosas. Corroborar. It was a proof. Habla de la verdad. In other words, the truth. Habla de certeza. To be certain. Habla de probabilidad. To be the probabilities. Y toda esta cosa se encierra en quién era Jesús. All of these things. Para esta iglesia de Corintio. Mean who was Jesus for this church of Corinthians. Y por último dice Pablo. The last thing that Paul says. La cuarta cosa por el cual daba gracias a Dios por los corintios. The fourth thing that made him give thanks because termina, of this church. Termina diciéndole. He says. Nada os falta en a ustedes en ningún don. You're not lacking anything in gifts. Yo no tengo que ser tan usar tanto la gramática para entender. I don't have to be too smart to understand. Que esta iglesia de Corintio that this church of Corinthians tenía todos los dones, had all of the gifts del Espíritu. Of the Spirit. Y aquí voy. Sé que hace calor, pero esto está bueno. No tener necesidad de ningún otro don. They had no necessity of another gift. En otra palabra, la iglesia de Corintios tenía los 9 dones del Espíritu. In other words, the Corinthian church had the 9 gifts. El problema of the Spirit. Es que el problema es que había desorden. The problem is that there was a disorder. Porque faltaba conocimiento. Because there was a lack of knowledge. En cuanto al uso de estos dones. About the use of these gifts. Hoy en día cualquiera anda por ahí diciendo cosas. Nowadays, all the people can say anything. Que Dios dijo y Dios no dijo nada. Oh, God said this, but God didn't say anything. Hoy cualquiera es profeta. Nowadays, everyone is a prophet. Hoy cualquiera es apóstol. Everyone is an apostle. Y anda por ahí con un título que dice profeta de Dios. And they go around with a title that says prophet of God. Y pregunto, ¿quién te puso por profeta? And my question is, who put you as a prophet? No hay nadie, no hay ningún ministro en este mundo. There's no minister in this world. Que tiene autoridad para ungir apóstol y profeta a nadie. That has authority to anoint someone porque as a prophet or an apostle. Porque el ministerio profético y apostólico, eso lo da Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Because the minister of apostle and prophet is given by Jesus through the Holy Spirit. Entonces, esta iglesia de Corintio, so this church of Corinthians fue privilegiada a experimentar los 9 dones del Espíritu. ¿Y sabe qué una cosa, hermano? Was privileged because they had the 9 gifts of con todos los errores que tenía esta iglesia. The 9 gifts of the Spirit and with all of their mistakes. Esta iglesia que había mucha unción. This church had a lot of anointing. Imagínese cuántos capítulos toma Pablo para hablar del don de lengua. Can you imagine how many chapters Paul speaks about the gift of tongues? Y toma un capítulo para hablar tres cosas hace Pablo. Esto es doctrina. Three things Paul does. Toma un capítulo para hablar de los dones. He took one chapter to speak about the gift. El capítulo 13 para hablar del amor. Ágape. Chapter 13 to speak y el about capítulo the 14, si no me equivoco, para hablar del don de lengua. Love, and if I'm not wrong, the 14 to speak about the ¿cuál gift, es la preocupación de Pablo? The gift of the tongues. Es que él sabía que en esa iglesia los 9 dones se movían. And he was worried because he knew that in that church all of the 9 gifts would move. Ahora, déjeme terminar con esto. So let me finish with this. ¿Cómo podemos nosotros hoy entender cómo se manifiesta esto? How can we understand how this gets manifested? El problema es que hoy en día, the problem is that nowadays, por falta de conocimiento, because of the lack of knowledge, algunos que tienen algún don, some people that have gift, son endiosados. Kids want to become like God. Como si fueran brujos y hechiceros. Like if they were witchcraft. Como witch. Que si fueran adivinos. Like if. Déjame aclarar esto rapidito. Let me clarify this. Me dan 10 minutos para decir esto. Levanta la mano que me dan 10 minutos. Bueno, yo veo que está llegando más gente, así que esta cosa está buena.
Los nueve dones, the nine gifts, se clasifican, are classified, en tres niveles. Agárrela. In three levels. Porque ahora me toca a mí como pastor enseñarle. Now I want to teach you. ¿Cómo se manifiestan estos dones? How this gift get manifested? ¿Cómo operan estos dones? How they work? Porque eso es lo que Pablo habla, de cómo se operan esos dones. Because Paul speaks about this, how this works. El primer nivel está compuesto por los dones de poder. Diga conmigo poder. The first level is the diga gift, conmigo poder. Gift, allá arriba diga conmigo poder. The gift of power. Y dentro de los dones de poder está los dones de sanidades. Note. In the gift of power there's the no, no habla del don de sanidad. Of healing. Habla de los dones de sanidades. It doesn't speak about one gift of healing. It speaks about the gift. Y los dones de sanidad es un don, el don más común. Of healing, that's the most common gift. Pero el hecho de que alguien ore, but the fact that someone prays, por una persona y se sane, for a person and that person gets healed, dos cosas pueden haber ocurrido. Two things might have happened. O esa persona tiene el don de sanidad. Or either the person has the healing gift. O tenía fe para que esa persona se sanara. Or he had faith for the other person to be healed. Son dos cosas diferentes. Those are two different things. Una cosa es tener el don. One thing is to have the de gift sanidad. Of healing. Y muchas veces tener fe para que el milagro ocurra. And many times to have faith for a miracle to happen. Pero se habla de don de sanidad. But they speak about the gift of healing. Dones de sanidades. Or gifts of healing. Y ese es el don más común que opera. Y yo sé que ese don de sanidad Dios me lo ha dado. Para gloria al Señor. De orar, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. They will lay their hands on the sick and they will be healed. Pero dentro de zona de poder está también el don de ciencia. And in the power gift there's the science gift. Y el don de sabiduría. And the gift of wisdom. Y aquí donde hay un montón de enredo. And this is the problem. En muchos lugares porque no saben interpretar bien esto. In many places because they cannot understand mire, this. Mire. Escuche esto. Listen to this. Dentro de los dones de poder. In the gifts of power. Llevarlo en secuencia están los dones de sanidad. We have the gifts of healing. El don de milagro, the gift of miracle, porque ahorita le hablo de ciencia y es historia. I will speak about science later. Don de sanidad, gift of healing, don de milagro, gift of miracle, y don de fe. Escucha bien. Of faith. Los tres se llaman los dones de poder. The three of them are gift of power. El don de milagro, gift of miracle, opera también y operaba en la iglesia. Works and used to work in the church. Y opera hoy en día. And nowadays is working. Ahora, el don de milagro, ¿por qué es diferente al don de sanidad? What makes different the gift of healing porque to the gift of miracle? El don de milagro traspasa las leyes naturales. The gift of miracle goes further than the natural laws. Rapidito, antes que se me canse, por lo menos en el milagro que hizo Jesús de convertir el agua en vino. For example, when Jesus turned water into wine. En ese milagro realmente lo que fue criado. That miracle, what happened? Para convertir ese agua en vino. What happened to turn that water into wine? Fue el carbono que el Señor le añadió al agua. Was it the chemical property? ¿Qué faltaba para que fuera vino? Faltaba el carbono. The chemical property that Jesus added to the water. Entonces, so that siempre, would become wine. Siempre los milagros son cosas creativas. So every miracle los is milagros, creative. Los milagros tienen que ver con cosas nuevas. Miracles have to do with new things. ¿Usted ha leído una Biblia? Have you read in the Bible? Que dice que a los socos, a los mancos, that the ones that didn't acá le llamamos a nosotros socos, pero dice que le eran llevados los mancos. That the people that didn't have a hand were taken to Jesus. Y eran sanados. And they would be healed. ¿Cómo quisiera orar por el alcalde electo, verdad? How would I like to pray for the pero mayor? Dice que la gente que iban sin mano, so the Bible says that the people that didn't have a hand regresaban con una nueva mano. Would go to Jesus and may receive a new hand. El que iba tuerto iba diciendo, el Señor me puso el otro ojo. The one that didn't have an eye would to come back. Siempre los milagros tienen que ver con cosas nuevas, con cosas creativas, cosas nuevas. Jesus gave me a new eye, and the miracle gift has to do with new things, created things. Dice que el Señor una vez los discípulos iban en la barca. Bible says that once Jesus was in the boat. Y el Señor comenzó a caminar sobre las aguas. And the disciples were in the boat, and Jesus started walking in the waters, over the waters. Ese es un milagro. That's a miracle. Porque pudo caminar sobre las aguas. Because he could walk over the waters. El milagro
sujetó las aguas para que Cristo caminara. The miracle made the water tough so he could walk. Y si Cristo pudo caminar, nosotros podemos caminar sobre las aguas. ¿Cuánto lo creen también? And if we could do it, we can do it as well. Do you believe it? Pedro caminó sobre las aguas. Peter walked up on the waters. El problema es que dudó y se hundió, pero caminó. The problem is that he had a doubt and he failed. Imagínese, hermano, Lázaro, ¿cuántos días tenía de muerto? Can you remind Lázaro how many days cuatro he was días dead? De muerto. 4 days of being dead. Ya había explotado, ya estaba en descomposición. He was this. Y el Señor le dijo, ¿dónde lo pusiste? So the Lord says, where did you put Lázaro? Quite la piedra. Take away this rock. Y el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. And the Lord said, Lázaro, come. Si Cristo no hubiera dicho, Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado. And if Jesus hadn't said Lázaro, his name, all of the dead around would have been resurrected. Esto solamente lo hace el don de and this can be milagro. Done through the miracle gift. ¿Por qué el cáncer se va en personas que tienen cáncer? Why do cancer leave the body of people that has cancer? Porque hermano querido se puso la mano que tenía el don de milagro, el cáncer desapareció, fue a hacerse el examen y el doctor está asustado, ahí no hay nada. Because a person with the miracle gift lays his hands on the people, the person goes to. Pero hay otro don de poder, el don de fe. The person goes to do the test and there's no cancer. Escucha bien, anymore. Ese don de fe opera en momentos circunstanciales. There's the gift of faith and it happens in some moments. Mira lo que le pasó a Lee Michel, a Moisés y los jóvenes que venían del campamento de Volcán. Look at what happened to Moses, Liz and the guys that were in the camp. Pasaron yesterday. A un lugar a comprar duro. They went to buy something in a place. Moisés trae la llave de un carro que ellos alquilaron. Moses had the key of a car that they rented. Para llevar varios muchachos y alquilaron arrendador económico un carro. They rented a car to take some people. Y en el movimiento a Moisés se le cae la llave en el suelo. So doing like this, Moses lost the key in the floor. Y había un perro cerca que cogió la llave y se la tragó. And there was a dog next to him that ate the key. Y ellos cómo podían regresar ese carro. So how they were gonna give back this car now? No era tan fácil, ya casi de noche. It was not easy. It was at night almost. Arrendador económico está cerrada la oficina. The place of the rental car was closed. So he says. Y me cuenta Lee Michel. Lisa says. Que comenzaron a orar. That they started praying. Señor, que el perro vomite las llaves. Lord, make this dog throw up this key. Hermano, aunque usted no lo crea. El perro vomitó las llaves. Even though you don't believe this, the dog threw up the key. The gift of the miracle. Aleluya. 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 Oye, aquí hay unción, ¿verdad? There's anointing here. Tú estás cansado y tú estás pelado. Estás cansado. Sepa que los milagros todavía. Know that the miracles still happen. ¿Sabe qué vamos a hacer hoy? You know what we will do today? Hoy vamos a orar ya para que el Señor nos diga dónde están las dos muchachas holandesas perdidas. We will pray for God to tell us where are the Holland girls that are lost. Hoy. Today. Escúchame lo que va a decirle. Listen to this. El segundo nivel de los dones. The second level of the gift. El segundo es los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación. They are the gift of revelation. Diga conmigo, dones de revelación. Repeat, gift of revelation. Y dentro de los dones de revelación. And in the gift of revelation. Ahora sí, está palabra de sabiduría. Now there's word of wisdom. Palabra de ciencia. Word of science. Y discernimiento de espíritu. And discernment of spirit. Este mensaje va para los que sienten que son profetas. This message is for the ones that feel that they are prophets. Cuando hablamos de el don de sabiduría, when we speak about the gift of wisdom, el conocimiento dado por el Espíritu Santo, it is the knowledge given by the Holy Spirit, para saber las cosas que van a acontecer en el futuro. To know things that may happen in the future. Edwin Álvarez estaba allá en
¿Cómo se llama ese lugar de Colombia? Pastor Edwin. En el Nevado del Ruiz. Pastor Edwin Álvarez was in a place called Nevado del Ruiz. Y él dijo, si ustedes, un pueblo idólatra, si ustedes no se arrepienten. A place full of idols, he said to the people, if you don't repent. Este volcán que tiene años, que no, cientos de años que no hace erupción, va a ser si no se arrepienten. This volcano that haven't exploded in hundreds of years will explode if you don't repent. Y usted sabe que eso se cumplió a los meses, a los seis meses. Vino y destruyó y hay sepultado más de 30,000 personas en ese lugar de Colombia. And that happened, Nevado del Ruiz. Volcano exploded and more than 30,000 people died. Eso es palabra de sabiduría. That is word of wisdom. El profeta Gabo. The prophet Gabo. Amarró las manos. He tied the hands. Amarró los pies. Creo que es así, si no los expertos ayúdenme pues, ustedes saben bastante. Y le dijo, así te van a hacer a ti cuando llegues a Jerusalén. He said, this will be done to you when you will get to Jerusalem. Y tal como el profeta Gabo dijo, así se cumplió en Pablo. Like the prophet said, it was fulfilled in Paul. ¿Palabra de qué? Word of sabiduría. Wisdom. Que tiene que ver con cosas que van a acontecer en el futuro. It has to do with things that will happen in the future. Segundo don. Second gift. El don de ciencia. The gift of science. Tiene que ver. Has to do. Con la revelación de las cosas que están ocultas, of the things that are hidden, de cosas que están en misterio, the things that are in mystery. Por lo menos ahora mismo, for example, right now, ni la Interpol, not the Interpol, ni la PTJ, not the PTJ, ni Sinaprog, not Sinaprog, ni los ticos que están por ahí buscando, no person that are looking for the Holland girls, ni Scotland Yard. No one. Ni los holandeses. Not even the Holland people. Ni los adivinos. Ni los adivinos. Not even the witches. ¿Saben dónde están esas niñas? Know where these ladies are. Pero Dios sí sabe dónde están. But God does know. Ahora imagínense. Oye, yo siento el Espíritu Santo, así que aguántame. I'm feeling the Holy Spirit, so hold on. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. It says that Nabucodonosor had a dream. Que ni él mismo sabía qué era. And he didn't know what it was. Oye, una cosa que te digo un sueño, y algunos que son medio brujos la interpretan. It is something that you might be told a dream and you might think what is the answer. ¿Sabes? Hay hermanos maleantes que andan esa cosa. Ah, soñaste con culebra. Hay que te va a venir una tentación del mismo diablo. There are brothers that believe that they are witches and they say, oh, you dream with a snake? Algunos sueñan con gato negro. Then you may have a temptation that is the meaning. No, anden esa locura. Don't do that. Las cosas de Dios son serias. The things of God are serious. Pero este hombre ni tan siquiera él sabía el sueño que tenía. So this man didn't even know what was the dream that he was having. Y mandaron a buscar a Daniel. So they called Daniel. Y Daniel dijo, déjeme orar, déjeme buscar la dirección de Dios. And Daniel said, let me pray and find the direction of God. Y buscando a Dios, Dios le reveló cuál era el sueño. Praying to God, God answered to Daniel what was the dream. Y habló, dice, una gran estatua. And he, God spoke about a big statue. Cabeza de oro. Had a golden head. Esta parte de qué era? The chest. De plata. Silver. Y demás qué era? And the rest. Bronce. Bronze. Y abajo había qué? Mezcla de hierro con lodo. And it was dirt and ice. Y comenzó a describirle parte por parte lo que significaba. Hablaba de cuatro imperios. So he started describing every part. El imperio babilónico. The empire of Babylon. El imperio medo-persa babilónico. El imperio griego. El imperio romano. The Greek empire. The Roman empire. Y algunos dicen la venida del anticristo que va de estos tiempos que vivimos de gobiernos débiles. Pero yo no estoy hablando aquí de escatología. Some people say other things about eschatology. La cosa que Dios le revela. The things that God revealed. Lo que venía. What was coming. José. Joseph. Faraón tiene un sueño. Pharaoh had a dream. ¿O era Faraón? ¿Quién era? Sí, porque los expertos me están viendo aquí. Donde veía hizo unas vacas gordas. He was seeing fat cows. Y otra media gorda, ¿verdad? And thin cows. ¿Amén? No, ¿cómo eran? Are we right? Flacas thin y gordas. And fat cows.
Y van a buscar, mire, van a buscar a Daniel, a José. So they bring Joseph. Porque ninguno de los brujos hechiceros ahí podía saber qué significaba esa cosa. Because none of the witches could know what was going on. Escúcheme, iglesia, por favor, escúcheme. Que este es el mensaje de Dios para ustedes. This is the message of God for you. Y dice la Biblia que José comenzó a tener, a operar en él el don de ciencia. Y comienza Dios a revelarle lo que significa el sueño. Habla de yo no sé cuántos años de abundancia y cuántos años de sequía. La cosa que por medio del don de ciencia Dios le revela el sueño que tuvo él. Bible says that Joseph starts working in the science gift, then the dream was about days of drought and days of abundance. Y tal como lo vio, así se cumplió. And the same way that he saw it, that was fulfilled. Se lo dejo ahí. Tres. Number three. Están como don de revelación, discernimiento de espíritu. The gift of discernment of the spirits. Esto no es para casa fantasma ni esa cosa. This is not for ghost hunting. Que algunos andan viendo al diablo hasta en la sopa. Some people are seeing the devil even in their soups. Aquí yo tuve un predicador, hermano, me fui allá a Baton Rouge. Cuando vine, todo mundo, para ellos toda cosa era diablo. One day I was in a mission, and when I came back, there was a pastor here that would say that anything was a devil. El hombre enseñó a la iglesia 200 nombres de demonios. The devil taught the church 200 names for demons. Cuando yo llego casi encuentro una iglesia endemoniada. When I got here, the church was porque almost todo era demonio. Demon possessed, because they would only speak about demons. Discernimiento de espíritu. Discernment of spirits. Habla de la capacidad que te da el Espíritu Santo. Has to do with the capability that the Holy Spirit gives. Para conocer qué cosa es de Dios. To know what belongs to God. Y qué cosa no es de Dios. And what doesn't belong to God. Porque muchas veces vienen falsos profetas. Because many times false prophets come. Muchas veces se infiltran los falsos maestros. Many times false teachers los falsos come, profetas. False prophets. Y si tú tienes el don de discernimiento, and if you have the gift of discernment, tú vas a pesar si ese hombre es de Dios o no es de Dios. You will know if that man is from God or not. Yo me acuerdo bien, hermano, a un venezolano medio, esos tipos, un poco, esos predicadores raros. I can remember a weird person that we brought from Venezuela. Yo le presenté a ella a una obrera que nosotros teníamos en un lugar. I introduced him a lady that was a pastor of ours. Y en él le saluda, la queda mirando, le dice, veo en tu corazón como una mancha negra. He does like this and he says to her, I see like a black spot in your heart. Pero él se lo dijo así normalmente. But normal. He said it quietly. Y en eso la muchacha cae a llorar. Then the lady falls down crying out or crying. Y nunca, hermano, mire, había pensado por mi cabeza que esa niña estaba viviendo en fornicación. And I had never thought that this lady was living in fornication. Y era pastora de un anexo y vivía en fornicación con un hombre. She was a pastor of a church and she was in fornication with a man. Ahora, ¿qué operó en ese hombre? Operó el don de discernimiento. So what worked in this man? It was the discernment. Y si hay una cosa que yo le pido a Dios, si uno de los dones que me das en este tiempo, dame el don de discernimiento, porque hermano, aquí tuvimos unos predicadores colombianos y ticos que llegaron aquí, hermano. And if there's something that I'm asking God to give me is the discernment, because we had preachers here para from ellos, dice, muchos hermanos estaban endemoniados. Colombia and Costa Rica, and they were saying that many brothers were demon possessed. Agarraron una pobre hermana. They took a sister. Y le dieron de beber casi todo un tarro así de aceite. They gave her a big bottle of oil. Porque dice que ella estaba endemoniada y había que sacar los demonios. Because they were saying that she was demon possessed and they had to cast away the demons. La hermana tuvo un mes con diarrea. This sister had diarrhea for 1 month. Fue a la Estrella. That person went. Estos son predicadores maleantes. To La Estrella. Fueron, fueron allá a La Estrella. He went to La Estrella. Y le dijeron a las hermanas, hermano, usar aretes del diablo, eso es pecado. He said to the sister, do you wear earrings? That's from the devil and that's a sin. Me acuerdo que el hermano Modesto me dijo, pastor, allá fueron y le quitaron todos los aretes, la pulsera y los relojes a las hermanas. He can remember that my dad said that they para liberarla, dice, del pecado. They took away from the ladies all the earrings, the watches, the everything that was, you know. Y que por el camino iban a botarlo, dice, a una quebrada.
They said that that was from the devil and they were going to throw it away later. Esos valientes del diablo saquearon a la iglesia de la Estrella. But they were bandits and they stole all of the things of the ladies of the church. Yo no quiero tener esa clase de gente aquí. I don't want to have that kind of people here. Pero hay que pedirle a Dios qué cosa, el don de discernimiento. So we need to ask God the gift of para saber cuándo es el diablo y cuándo es Dios. The discernment of the spirit so we can know when is God and when is the devil. Porque dice que en estos tiempos el diablo vendrá como ángel de luz. Because the Bible says that the devil will come like an angel of light. Me acuerdo de Gigi Ávila. I can remember the pastor Gigi Ávila. Bendito sea Dios, amados hermanos. Un día orando, ese me dice a mí que orara por mi suegra que estaba casi a punto de morir. He was explaining history of. Y de repente cuando yo entro al cuarto en estado. A lady was about to die when he enters the room. ¿Dónde está mi suegrita? His mother-in-law was about to die. Había una luz que alumbraba todo ese cuarto. Había una luz que alumbraba todo ese cuarto. There was a light shining in the room. Y vi un ángel así resplandeciente que le puso la mano a mi suegra. He saw an angel laying his hand on the grandmother, on the mother-in-law. Y le dije, Dios, ¿quién, él o yo? Tú me dijiste a mí. He said, God, who is going to do it, him or me? Y le pusiera la mano a mi suegra para que fuera sana. Because you said to me that I should go. Hola. And lay my hand on my mother-in-law. Este que está aquí, ¿quién es? So who is this one that is here? Dice el Señor, échalo fuera. The Lord said, cast him away. En el nombre de Jesús, fuera. He said, in the name of Jesus, go away. Era un demonio, hermano. It was a demon. Que se fue gritando al infierno. They started screaming and went to hell. Sonría que Cristo le ama, hermano. Qué bárbaro, ¿eh? Oh Dios, cuánto hace falta. This is lacking. Por eso que usted ve que aquí no predica cualquiera. Aquí, mire, hermano, a las iglesias llega cualquiera y a cualquiera lo pone. There are churches that anyone goes in, anyone preaches. Aquí tienen que pasar por el filtro. But in this place they have to go in a filter. Por último. The last thing. Están los dones de inspiración. Diga conmigo. Diga conmigo. Diga conmigo. Los dones de inspiración. They're the gift of inspiration. Y dentro de los dones de inspiración está. The gift of inspiration. ¿Cuáles tienen que están? Diversos géneros de lengua. Speaking in tongues. Interpretación de lengua y el otro. Understanding of the tongues. ¿Y dónde quedó la profecía? And prophecies. La profecía entra dentro de este nivel de inspiración. The prophecies enter in this level of inspiration. Mira, hermano, la profecía en las iglesias. The prophecy in the churches ha perdido su vigencia. Has lost the meaning. Porque ya en las iglesias ya no hay profecía. Because there's no prophecies in the churches anymore. Pero toda profecía es dada por Dios, ¿para qué? Every prophecy is given by God. Para edificar. To build. Para exhortar, to encourage, y para consolar, and to help. Nunca permita que nadie venga a profetizar a usted maldiciéndolo, porque eso no es de Dios. Don't ever allow anyone to give you a prophecy about a curse. Yo estaba recién convertido, nos fuimos a una playa a orar. We went on a beach to pray when I was just giving my life to Jesus. Y se levanta un tipo de que profetizando. And there was this person prophesizing. Así dice Jehová. The Lord says like this. Uno de ustedes. One of you. Es hipócrita porque no me ama. He is a hypocrite because you don't love me. Y todos nos quedamos mirando a la cara. ¿Quién, tú o yo? We all started staring each other. Y es usted, hermano Iván. He said, it's you, brother Iván. Yo me puse a cuestionarme. I ended up asking myself. Yo, ¿pero en qué yo no, en qué soy hipócrita? How am being hypocrite? Yo dejé mi universidad, yo estaba en cuarto año de universidad. I was in fourth year of my university. Dejé todo. I left behind everything. Me invadieron las críticas de mi casa, de mi mamá, de mi papá, mis hermanos, de mis profesores de universidad. I got criticism
from my family, from my teachers. Para que este tipo venga a decirme que yo soy hipócrita. And this man is calling me a hypocrite. Hermano, a las dos semanas encontré al tipo borracho en una cantina. 2 weeks later, I found that man drunk. El hipócrita era él, no yo. He was the hypocrite, not me. Así que nunca permita que nadie venga a profetizarle cosas. Nunca permita que nadie venga a decirle cosas maldiciéndole usted y condena. Eso no es de Dios. Dios no condena a nadie. Don't ever allow anyone to give you a prophecy about a curse or condemning you or saying to you bad things. Una vez yo estaba en una iglesia y alguien dijo, así dice Jehová. Once I was in the church and someone said, Jehovah says like this. Ustedes se van al infierno. All of you are going to hell. Y los hermanos, la sangre que tiene poder, no que no sea yo, Señor. And the brothers hermano, started crying out Dios, like, oh, the blood of God has. Dios nunca habla para intimidar a nadie. The blood of Jesus has power, and they started crying out, but God never speaks. Así que tenga cuidado con lo que anda dándole profecía por ahí. To intimidate someone, so be careful with the prophecies. Porque muchos han dejado, han hecho que la profecía pierda valor. Because many have take away the meaning of the hermano, prophecies. Y como hay hermanos hoy en día. And there are so many brothers nowadays que le gusta andar tras estos predicadores que andan profetizándole cosas. That like to go after preachers that like to prophesize things. Yo me acuerdo cuando vino la hermana Dina Santa María. I remember when a sister called Dina David, Santa María came. Dios la usaba con los dones. God used to use her in y un the día, gift. Un día yo tenía que pasar por la hermana Herminia. Once I had to go to a sister called Herminia. Y encontré una fila de hermanos que estaban ahí esperando su turno. So I found a line of y oí que oí que uno dijo, voy a ver qué me dice Dina en cuanto a mí. Waiting on the line and I heard someone said. Hermano, estos hombres y mujeres que Dios usa no son brujos ni pitonizos ni pitonizas. Pero la gente misma endiosa y daña a la gente. The person was saying, I want to see what this person is going to say to me, but these people are not witches. Y mire, y le va un consejo. I will give you an advice. Lo que sabe que tienen dones de Dios. If you know you have a gift from God, corra y busque la cobertura de su pastor. Run and find the cover of your pastor. Obedezca a su pastor. Obey to your pastor. Sométase al pastor. Submit to your pastor. No ande por ahí al garete. Don't go around by your own. No se queda tan espiritual. Don't feel like you're so spiritual. Y no deje que te llenes tanto el diablo de orgullo tu corazón. Don't be prideful in your heart. Porque el hecho que Dios te use con el hecho que Dios te use con los dones. Because the fact that God uses you in the gift. No indica que tú estés bien con Dios. Doesn't mean that you're okay with God. Y en esto le hablo seriamente. And I want to say this seriously. Cualquiera puede echar fuera diablo. Anyone can cast away demons. Cualquiera puede ser hacer milagro. Anyone can make miracles. Cualquiera puede resucitar muerto. Anyone can resurrect dead people. Esto no indica que tú estás bien con Dios. But that doesn't mean that you're okay with God. Ahí está Balán. You can remember Balaam. Que quería maldecir al pueblo de Dios por dinero. He wanted to curse the people of God for money. El rey Balak lo sedujo a darle plata para que maldijera a los judíos. He was given money to curse the Jewish. Y Dios no se lo permitió. And God didn't allow him. Pero sí hizo que los judíos se fueran a emborracharse y a fornicar. But did make the Jewish to go fornicate and drink. Tenía los dones, pero era un carnal. He had the gift, but he was fleshy. Y hay una pregunta que quedó el sábado en el aire. And there is this question. ¿Qué clase de vaso Dios usa con los dones? What kind of cups God uses for the gift? Vasos limpios. Clean cups. Medio limpios. Half clean. O total sucio. Or totally dirty. Parto de esto. La iglesia de Corinto. The church of Corinthians. Era una iglesia carnal. Was a fleshy church. Pero aún con todo eso. But even though they were fleshy. El espíritu se movía. The spirit would move. Y los dones se manifestaban. And the gifts were manifested. O sea, le resumo en una sola cosa. In one thing I will tell you everything. Usted no tiene que ser tan santo para que los dones operen. You don't have to be super holy for the gift to work. Pero no indica esto que usted no desee y anhele ser santo. It doesn't mean that you don't have to desire to be holy. Al contrario, yo anhelo ser más santo. On the contrary, you need to long cada for día debo consagrarme más. More holy. You need to try to be holy si every no, time. Si no, pregúntele a cuántos predicadores andan por ahí.
You can ask pastors that are around. Que Dios lo usa. God uses them. Pero no están bien delante de Dios. But they were not okay before Vele God. Ojo. Dios lo usa. Watch out, God is using Pero them. Andan dando mal testimonio por But ahí. They have a bad testimony. Predicadores que cobran, que llegan y le dicen al pastor, yo te cobro $500 por día. Preachers that say, I will charge you $500 a day. Hay cantantes famosos que tienen dones. There are musicians that have a gift. Pero ellos están mercadeando ese don que Dios les dio. But they are marketing the gift that they were given. Cobrando una exageración de miles de dinero. Charging thousands of dollars. Están mercadeando el evangelio. They are marketing the gospel. Predicadores que andan tras los miles de dólares. Preachers that only work for the thousands of dollars. Demóstenes. Pero eso no indica que estén bien con Dios. It doesn't mean that they are okay with God. Y aquí donde falta madurez y discernimiento en el pueblo de Dios. And here's where we need maturity and discernment. Mire, hermano, a mí no me vengan con esa cosa de apóstol. That's why don't pastor puede tener a un apóstol tal. Mire, hermano, diga cómo se llama ese pastor, ese predicador, pero déjeme esa cosa de apóstol a un lado. Porque, hermano, ya. Dios mío, ¿hasta cuándo? That's why don't come to me saying I have this apostle and apostle and apostle. Just say the name and that's it. Someone called me the other day. Pastor Iván. Said, Pastor Iván. El profeta fulano es tal. Here's the prophet this and this and that. Yo le dije, quítame esa cosa de profeta. And I said, don't come to me. Dime tu nombre. Saying prophet and prophet and prophet. Just say your name. Él estuvo aquí y aprendió la lección. He was here and he learned the lesson. Predicó aquí y lo hizo bien. He preached here and he did it right. Pero le enseñé eso. But I taught him that. Así que hermano, estas son las cosas que se mueven. So these are the things that are moving. En estos tiempos. In these times. Que hay que tener mucho cuidado. And we need to be careful. Concluyo con esto. I will finish with this. La iglesia de Corinto. The church of Corinthians. Era una iglesia privilegiada. Was a privileged church. Pero que abusó. But they abused. De las bendiciones de Dios. The blessings of God. Esto que va a decir va con ustedes, muy serio. This what I'm going to say is to you, so be serious. La iglesia de Corintios nunca valorizó. The church of Corinthians never gave the value. Lo que Dios le dio a ellos. To the things that God gave to them. ¿Sabe qué pecado habían ahí? You know what were the sins that there were. Nada más se lo va a leer. I'm only going to read it. Mire los pecados que había en esa iglesia. Look at the sins that there were in that church. ¿Sabe qué pecado había en esa iglesia? You know what were the sins? Había orgullo. There was pride. Había división. There was division. Unos eran de Pablo, otros de Cepa, de Cristo. Some people belong to Jesus, some other to Paul, some other to Cephas. Había pecado de incesto. There was incest. Había adulterio. There was adultery. Había fornicación. There was fornication. Comían cosas sacrificadas a los ídolos. They would eat things sacrificed to idols. Había abuso en la cena del Señor. They would abuse to the communion. Había hermanos que llevaban a los hermanos a los tribunales públicos. They would fight with a pelear allá. Eso da a entender que entonces la iglesia era una iglesia carnal que nunca valorizó todos los beneficios que Dios le dio. Y perdóneme, da tristeza. In other words, they never gave a value to the things that God gave them. Que Corinto nunca valorizó todos los dones y los privilegios que Dios le dio a ella. They remained from the flesh and they never gave a value to the gift that God gave to ¿Por them. ¿Por qué digo eso? Why I'm saying this? Porque ese mensaje para nosotros hoy. Because that message is for us today. Que hemos sido privilegiados de Dios. That we've been privileged by God. Con el mover del Espíritu Santo. With the movement of the Holy Spirit. Con los dones del Espíritu Santo. With the gift of the Holy Spirit. Y si sentimos que hemos sido privilegiados de Dios por estas bendiciones. And if we feel that we've been privileged by God tenemos for these cuidar, blessings. Tenemos que cuidar estas bendiciones con mucho temblor y temor. We need to take care of these blessings with fear and shaking. Con mucha humildad y sencillez. With humbleness. Por eso que usted ve que en el logo de la visión, que dice ser un centro de exaltación y de adoración al Dios Todopoderoso, guiado por el Espíritu Santo, donde Él se manifieste sobrenaturalmente con señales, prodigios y milagros, llevando a cada persona a una experiencia personal con Cristo. That's y acá, that's why the vision says to be a center ellos of exaltation. Ellos lo saben. Y acá la visión
Ahí está. Hacer de nuestro ministerio un modelo que sea de bendición a otro por medio del servicio. You can come and see the vision and the mission and understand what we're doing. Nosotros somos un ministerio de servicio. We're a ministry of service. Estamos para servir a todo el que viene a este lugar. We are to serve everyone that comes to this y place. Y por favor, hermanos. And please. Ningún pastor se crea que es algo. No pastor believe that you are. Ningún hermano crea que somos tan cosa. You are such a thing. Hermanos, lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. And the mercy of God. Y oiga lo que le voy a profetizar. Let me tell, hear what I'm going to prophesy. Dios nos va a llevar a nosotros a alcanzar cosas que usted menos espera. God will take us to reach things that you don't think. Dios nos va a llevar a un crecimiento increíble. God is going to take you to a supernatural growing. Vamos a alcanzar cosas. Dios nos va a llevar a otro nivel. God is going to take you to a new level. Pero mientras esto ocurra, but while this happens, andemos con sencillez. Let's walk with humbleness. Un humildad. Humbleness. Y un espíritu de servicio a los demás. And a spirit of service. Yo puedo ser su pastor. I can be your pastor. Y muchas veces yo cojo la escoba y barro este templo. And many times I sweep the floor. Yo puedo ser su pastor. I am your pastor. Y muchas veces yo acomodo las bancas cuando no están acomodadas. And many times I fix the chairs when they're not fixed. Ayer, el día que murió un señor, al frente de Doña Tere. The other day a man died in a car. Yo vi todo lo que sucedió ahí. I saw everything that happened. Alguien me prestó un paraguas. One gave me y fui para ayudar a los familiares. An umbrella and I went there to help the people. Cuando apareció el tránsito, el policía. When the cop appeared, me dijo, por favor, ¿puedes taparme para poder tomar los datos y no mojarme? He said, would you please cover me so I will not get the... ¿Y sabe qué? Casi por una hora me decían, vente para aquí, vente para allá, ven aquí, ven allá, ven aquí, ven allá. So for an hour he took me from one place to another, decía, and here and here and there. Me decía, negro, ven para acá, negro, hasta acá. Come here, please, come there, hasta, please. Y a veces hasta me alzaba la voz. He would even pero que yell yo entendí, to me. Yo entendí que en ese tiempo... And I understood that ese policía era mi autoridad. In that time, that cop was my authority. Y lo ayudé a no mojarse. And I helped him to mientras not tomaba los datos. Be under the rain. Hermano, recuérdese. And remember, lo más grande, the greatest thing, es lo que Cristo dijo. Is what God, what yo, Jesus said. Yo no vine para que me sirvieran. I didn't come to be served. Yo vine para servir. I came to serve. Hay algunos, entre comillas, apóstoles que cargan. There are some apostles. Un montón de hombres grandotes detrás de ellos. That they have bodyguards all around them. Como si fueran la gran cosa. Like if they were the star. Yo cuando salgo, al único que cargo es al Espíritu Santo en mi corazón. When I go out, the only one that is with ¿qué me is más the Holy Spirit? Guardaespaldas que la unción, hermano. My bodyguard is the anointing. Iglesia, church, vamos para cosas grandes. We're going to big things. Dígale que está a su lado. Say the one that is next to somos you. Somos un ministerio privilegiado. Dígale we que está a su a lado. Privileged ministry. Dígaselo con so fe. Say it with faith. Y dígale, vamos para cosas grandes. And say to that person, we are going to big things. Puesto de pie. Stand up. Y corra a este altar. And run to this altar. Corra a este altar. Venga con hambre. Venga con sed. Maestros graduados, vengan, llénense del Espíritu Santo. Los que están arriba, corran al altar. Los que quieren los dones del Espíritu Santo, corra a este altar. Los que quieren ser usados por Dios, vengan, porque vamos a orar por las holandesas para que aparezcan. Y eso se hace aquí orando.
acérquese a este altar. Venga de allá arriba, hay un montón de gente arriba. Todos los que quieren ser usados por Dios, vengan a este altar. Acerquen, venga de su banca acá. Acérquese, por favor. Acércate. Acércate al altar. Todos los que quieren ser usados por Dios, vengan. Vengan con actitud de adoración. Que los dones de Dios operen en tu vida. Hay que activar los dones del Espíritu. Levante su mano al cielo. Comienza a hablar en otras lenguas. Quiero que me llenen este altar aquí. Quiero que me llenen este altar. Péguense un poquito para acá. Dele chance a los que vienen atrás. Llénenme este altar, por favor. Que hay derramamiento de la unción hoy. Hay derramamiento del Espíritu Santo hoy. Acérquese a este altar. Hay espacio todavía para usted. Comienza a orar en otras lenguas. Diga: Dios, úsame. Diga: Dios, úsame. Poder de Dios. Comienza a hablar en otras lenguas. Hay espacio todavía para ustedes aquí. Los que vienen bajando de la escalera, vengan. Que hay todavía espacio para ustedes aquí en el altar. Corra para acá. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, a descender tu poder a lo que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a lo que estamos aquí. Y creo en ti, que en lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. No hay más. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
tu presencia. A descender tu poder a lo que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, que lo harás en mí. Oh, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, que lo harás. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena, llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder, a los que estamos aquí, y creo en ti.
Agarre la mano al que está a tu lado, levántasela en alto. Levanta la mano al que está a tu lado, agárrasela y levántasela en alto. Y comienza en esta hora a hablar en esas lenguas. Comienza a hablar en esas lenguas. Tú has sido privilegiado por Dios. Ha puesto de su espíritu en ti. Comienza a levantar esas lenguas. Porque algo se está acomodando para descender en ese lugar. Algo se está acomodando para operar en ese lugar. Alguien se está listando para operar con dones, dar dones, desarrollar talento, dones. Levanta, 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 levanta esa voz. Habla en esas lenguas. Algo se está preparando. Algo se está preparando en el reino de los cielos. Habla, habla, habla en esas lenguas, habla en esas lenguas. Oh, cuando tú hablas en lenguas, cuando tú le permitas al Espíritu de Dios que fluya en ti, oh, los dones comienzan a avivarse. Oh, los dones comienzan, oh, a activarse. Habla en esas lenguas, habla en esas lenguas. Si no, habla con el entendimiento. Oh, hay gloria de Dios en ese lugar. Hay gloria, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. No te sueltes porque en esa cadena hay gloria. Oh, shamakatara baba isha. Isha mama makatara baba isha baba. Oh, eso es. Habla, cierra tus ojos. Habla, habla en esas lenguas. Habla en esas lenguas. Habla en esas lenguas. Suéltate. Suéltate. Deja que el Espíritu de Dios fluya. Deja que la unción, hermano, en esta hora te toque. Deja que la gloria de Dios te envuelva en esta hora. Porque aquí está la gloria de Dios. Levántasela en esa hora, el que está a tu lado. Hablan estas lenguas. Oh, declárale con tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Hablan esos cánticos nuevos. Oh, fluye Espíritu de Dios sobre tu pueblo. Oh, de fluye, hermano, fluye. Fluye, 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 fluye. Fluye en esa cadena. Fluye con poder y gloria. Oh, opera Espíritu de Dios. Ahí está, hay una unción, hermano, que se está apoderando de esa cadena. Hay una gloria de Dios que se está apoderando de esa cadena. No sueltes, no sueltes, no sueltes, no sueltes que está a tu lado. No sueltes porque hay gloria de Dios. Oh, hay unción, hay poder, hay gloria. Oh, unción, poder y gloria. Oh, Isha, mamá, el que está a tu lado es lleno también. Oh, el que está a tu lado es lleno. Oh, oh, gloria, 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 gloria. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, déjalo fluir. Oh, está fluyendo, está fluyendo. Oh, hay una gloria. Hay una gloria, ahí está en esa cadena. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Esta unción viene en cadena. Esta presencia viene en cadena. Te envuelve a ti y envuelve que está a tu lado. Te envuelve a ti y envuelve que está a tu lado. No te sueltes, no te sueltes. Oh, hay gloria de Dios. Shakatara, ba. Oh, algo grande se oye. Algo grande se oye. Algo poderoso. Algo glorioso. Algo majestuoso. Oh, gloria de Dios. Oh, poder de Dios. Oh, poder de Dios que restaura. Poder de Dios que restaura. Poder de Dios que levanta. Poder de Dios que aviva. Aviva los dones. Aviva los dones. Aviva los dones. Se avivan los dones. En el nombre de Jesús. Se avivan esos dones. Habla en lengua. Porque hay dones que se están avivando. Oh, eso es, hablen esas lenguas. Oh, gloria en esas cadenas. Gloria de Dios en esa cadena. Gloria de Dios en esa cadena. Oh, gloria de Dios. Gloria de Dios en esa cadena. Oh, la mamá, 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 y llama.
ahí está, cierra tus ojos, métete. Métete, 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 métete. Métete, métete más. Métete agua profunda. Métete agua profunda. Métete agua profunda. Navega. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 hermano, se está llenando, se llena tu casa, tu gloria, se llena tu casa, tu gloria, se llena tu casa de tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, sobre nosotros, tu fuego. Poder, borra, va, va, va. Oh, gloria de Dios. Oh, gloria de Dios. Gloria de Dios. Oh, gloria de Dios. Oh, gloria de Dios. Suéltate. Suéltate, suéltate. Suéltate. Oh, shama mama. Cierra tus ojos, levanta tu mano, sigue hablando en esas lenguas. Dios quiere escucharte en esta hora, su pueblo. Aquí hay fuego, hermano, está descendiendo ese fuego. Deja que ese fuego fluya ahora dentro de ti. Oh, deja que esa gloria fluya dentro de ti. Hay alguien que le dé libertad al Espíritu de Dios en esa hora. Hay alguien que le dé libertad al fuego de Dios en esa hora. Oh, se oye, hermano, se oye. Se oye la gloria de Dios paseándose en ese lugar. Se oye la gloria de Dios posesionándose. Oh, suéltate, los guieres ahí pendiente, hermano, nada más. Lo demás metiéndote, métete agua profunda. No te quede, hermano, a los tobillos. No te quede a las rodillas. No te quede a los lomos. Deja que el Espíritu de Dios te sumerja. Oh, hay un fuego, levanta tu voz, no tengas temor. No tengas miedo de pronunciar. Oh, se oye, levanta. Oh, levanta tu mano y a cuello de voz grita su gloria. Eso es, levanta tu voz a cuello de gloria. Oh, glorifícale. Sube, esto está subiendo. Y los que se metan, los que anhelen, oh, recibirán de su gloria. Y lo demás también tu misericordia no alcanza. Levanta tu voz. Jesús, Hijo de David. Hijo de David, levanta la mano el que está a tu lado, porque viene, está, hermano, esa gloria está aquí. Oh, hermano, no será un toque común y corriente, no será un toque, hermano, de todos los domingos. Hay algo, hermano, que Dios declaró, hay algo que Dios manifestó, y va a ocurrir y está ocurriendo. Oh, dale libertad al Espíritu, a Dios, dale libertad a tu alma. No oprimamos al Espíritu, a Dios. No le pongamos bozal. Oh, a lo que Él quiere hacer. Alguien puede pronunciar un aleluya, un gloria a Dios. Que no tengas miedo con, y ni pena con el que te está escuchando a tu lado.
Que no tengas miedo ni pena con el que te está oyendo a tu lado. Es para Dios. Es para Dios. Es para Dios. Aleluya, es para Dios. Es para Dios. Es para Dios. Que hay una iglesia que tú has tenido misericordia de nosotros. Santo, gloria a Dios. Oh, ahí está, hermano, embriagándote. Ahí está el Espíritu de Dios embriagándote. Oh, ahí está el Espíritu de Dios embriagándote. Ahí está el Espíritu de Dios tocándote. Oh, dale libertad, hermano, dale libertad al Espíritu de Dios. Hermano, no hay tristeza. Oh, hermano, gózate, porque Él ha tenido misericordia a nosotros. Gózate, hermano, levanta, no hay tristeza, hermano. Oh, Dios no está triste. Dios no está triste, está contento. Él está contento. Él está contento, levanta tus manos, levanta tus manos. Eso es. No con tristeza. Verte y contemplar, sino con alegría, díselo, con libertad. Necesito estar contigo. Díselo, necesito estar contigo, Señor. Necesito, es una necesidad. Adorar. Es una necesidad. Y quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y moverte y contemplar. Los que quieren contemplar su presencia, su gloria, manténgase ahí. Necesito estar contigo. Yo necesito estar contigo, Dios. Necesito adorar. Interrumpa la adoración a Dios. Quiero estar en tu presencia. Que nada interrumpa la adoración a Dios. Métete. Que nadie te saque. Ni demonio ni nada te saque en su presencia. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Los adoradores, adórele. Dame, bebé, bebé. Eso es. De tu mano. Los que quieren beber, los que anhelan beber. Que necesitan más, pídanselo a Él. Quiero más. Dile, necesito más. Quiero más. Más de tu Espíritu. Más de tu presencia. Quiero. Que no se conforma. Quiero más. Más de tu Espíritu.
Necesitan más, pueden decirlo más alto en esta hora. Dile, yo quiero que se oiga, que se oiga. Yo quiero, eso es, que él escuche que tú quieres más. Una vez más lo declaramos y dile, yo quiero más, yo quiero más. Díselo. Yo quiero más y más de ti, Señor. Yo quiero más, díselo. Yo quiero más. Los que están sedientos, yo quiero más y más de ti, Señor. Yo quiero más. No te canses de pedirle. No te canses de pedírselo a él. Pues su espíritu no se da por medida. Su espíritu no se da por medida. Más de tu espíritu, dice. Más de tu presencia. Quiero. Quiero. Cierra tus ojos, levanta tu mano como si fuera una oración pidiéndoselo. Quiero. Dile, no me conformo, quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero. Aleluya. Aleluya, aleluya. Palabras de gratitud a tu corazón. Con tus propias palabras, cántale un cántico nuevo. Con tus propias palabras, pronúnciale.
con tus propias palabras, ámalo. Con tus propias palabras, conquístalo. Con tus propias palabras, atráelo. Eso es, atráelo, 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 atráelo hacia ti. Oh, tu corazón lo atrae. Tu corazón lo acerca a ti. Oh, santo, ay, 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 ay. Oh, hay gloria de Dios en ese lugar. Hay una unción que se está apoderando de tu cuerpo, tu alma. Oh, sama mamás. Hay adoradores. Oh, que esa adoración está subiendo al mismo trono de la gloria, al mismo trono de gracia. Y su misericordia y su gracia se derrama en este lugar. Oh, sama mamá, mamá, mamá. Oh, ramama, sama, makatara, ba, 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 ba. Shikatara, mama, ma, shakatara, ba, ba, ba. Kitara, ma, shokatara, ba, 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 isha, ba, 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 ba. Isha, mama, katara, ba, ishe, bere, beke, taramara. Y katara, ba, suelta, suelta, canta en otras lenguas, hermano. Abre tu boca en otras lenguas. Abre tu boca en otras lenguas. A pesar de la calor, a pesar de la incomodidad. Oh, tú le adoras, tú le adoras, tú le adoras. Le amas, le amas, le amas. Y eso le agrada a Él. Eso le agrada a Él. Eso le agrada a Él. Eso le agrada, eso le agrada. Eso le gusta, eso le gusta, papá. Eso le gusta, papito lindo. Ay, ay, alábalo, 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 alábalo. Ay, sabababa. Ay, sama mamá, ay, sama mamá, ay, saca y amanda, ay, sama mamá, ay, dale, dale, palma, dale, palma, ay, esto está bueno, ¿sabes? Ay, sama mamá, 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 sí, hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de glorificarte. Pero ahora lo haré así. Salvo mi vida de la norma. Yo me dio corona. Decido orar. No hay tristeza. Haces Jehová. No hay tristeza. No hay tristeza. No hay gozo. Yo me haré así. Gózate. Removiliando, removiliando. Celebraré a Jehová. Sí. Removiliando, removiliando. Yeah.
la iglesia. Me ha hecho díselo. Me gozaré en Jehová. Me está llevando todo mi dolor. Me ha hecho libre. Cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirá las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Así como David danzaba, así como David oraba, así como David fluía en tu presencia. Me gozaré en Jehová, porque se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. ¡Gózate, iglesia! Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Sentido estar aquí. Hay una llama que arde en mí. Es el poder. Es el que mató. Fuego santo. Puedo sentirlo estar aquí. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Aquí se siente la presencia de Dios.
aquí se siente. Aquí se siente. Aquí se siente. Aquí se siente. De día la nube, de noche el fuego. 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 Y fuego, 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 y fuego. Y fuego pentecostal, y fuego, y fuego pentecostal, y fuego, y fuego pentecostal, y fuego pentecostal, hasta los pies, yo me siento pentecostal, la cabeza hasta los pies, yo me siento pentecostal, la cabeza hasta los pies, yo me siento pentecostal, la cabeza hasta los pies, yo me siento pentecostal. Que se sienta, que se sienta tu presencia. Que se sienta, que se sienta. Que se sienta tu presencia. Que se sienta, que se sienta. Que se sienta tu presencia. Que se sienta, que se sienta. Que se sienta tu presencia. Se siente tu presencia. Se siente tu presencia. Se siente tu presencia. Y esto es el Espíritu Santo.
siente. El Espíritu Santo. Se siente, se 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 siente. El Espíritu Santo. De día la nube y de noche el fuego. De día la nube y de noche el fuego. De día la nube y de noche el fuego. De día. De día, de noche, el fuego, de día, la nube, de noche, el fuego, de día, la nube, de noche, el fuego, de día, la nube, de noche, el fuego, mi 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 fuego, fuego, la iglesia pide fuego, 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 la iglesia pide fuego, y fuego, fuego. Y fuego, 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 y fuego, fuego, y fuego, fuego, y 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 fuego, algo, nadie se vaya, nadie se vaya, por favor. Vamos a orar por las dos jóvenes holandesas. Dos cosas vamos a hacer. Vamos a pedirle perdón a Dios si hemos tenido en poco la bendición que Él nos ha dado. Yo siento que este ministerio ha sido privilegiado de Dios.
Pero hay que caminar, escuche bien, en humildad y en sencillez. Con el temor de Dios sobre todo. Tome la mano de ese hermano que está a su lado. Primero pidámosle perdón a Dios. Si hemos desobedecido a Él. Si no hay unidad entre nosotros. La iglesia de Corinto estaba dividida. No haya división en este ministerio. Que nadie diga yo soy de Apolo. Que nadie diga yo soy de Cefa. Que nadie diga yo soy de Pablo. Que todos digamos yo soy de Cristo. Levante sus manos. Pidámosle perdón a Dios si no ha habido unidad entre nosotros. Pastores, pidamos perdón si no ha habido unidad entre nosotros como colegas. No contristemos la bendición de Dios. Pidamos perdón si ha habido orgullo en nuestro corazón. Pidamos perdón si no hemos querido comparar a otros siervos y otras iglesias. Pidamos perdón al Señor. Porque Dios le plació bendecir este ministerio. Si Dios le plació, es un asunto de Él. Pero Él demanda de nosotros sencillez, humildad, temor. No puede haber orgullo en este ministerio. No puede haber nadie que se crea mejor que otro. No se puede permitir en este ministerio ningún tipo de jactancia ni arrogancia. Dios, perdónanos. No se puede permitir en este ministerio ningún líder en rebeldía. No se puede permitir en este ministerio la murmuración de nadie. Porque no hay lugar para los murmuradores. Porque Dios es celoso de lo que está haciendo entre nosotros. Y el que no se alinea, Dios mismo lo saca para que no sea tropiezo a lo que Dios está haciendo. Pidámosle perdón al Señor. Y si alguno no ha entendido la visión que Dios ha dado a este ministerio, diga: Dios, perdóname. Enséñame a entender la visión tuya. Porque nosotros estamos para cosas grandes. Pidamos perdón, hermano, de todo corazón. Yo como pastor pido perdón a los pastores de este ministerio. Pido perdón por cualquier jactancia, arrogancia. Señor, que nosotros nos proyectemos con humildad a los demás. Que seamos ejemplo de una iglesia de servicio a los demás. Entregado a ese trabajo de siervo, de esclavo. Pidamos perdón, hermanos. Perdona, Señor, los pecados cometidos en este ministerio. Nosotros no estamos aquí compitiendo con nadie, porque nuestra competencia viene del Dios Todopoderoso. Es de arriba que viene nuestra competencia. Y todos los pastores, con humildad y sencillez, entréñense a servir a los demás. Cuando prediques y Dios se mueve con poder, camina con temor y temblor, porque eso no es tuyo. Eso Dios te lo ha dado por gracia. Porque todo lo que tenemos es por gracia. Porque ni yo ni usted, nadie se ha ganado esto. Para que la gloria sea del Señor y no de los hombres. Pida perdón, por favor. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Levántela. Dele gracia al Señor. Ame a su hermano que está a su lado. Ámelo con toda intensidad.
con todo amor, porque esto es de Dios. Oh Dios, es tu misericordia que nos sostiene. Es tu misericordia que nos sostiene, Dios. Y es tu misericordia y tu gracia que nos llevará a cumplir las cosas que han nacido en ti, Señor. Haz con nosotros como tú quieras. Y llévanos donde tú quieres llevarnos. Que nadie busque nada en este ministerio. Que todo venga de ti, Señor. Oh Dios, alí calabe la gloria de Dios. Ahora, hermano, levante sus manos. Pidamos al Señor que tenga misericordia de esos padres holandeses que están sufriendo la pérdida de sus hijas. Oremos para que Dios revele, te revele a ti. Que Dios ya dé, que Dios ya dio de una luz en este asunto. Que Dios ilumine el camino. Mira cómo están sufriendo esos padres. Tantos comentarios que se levantan, que traen dolor y sufrimiento a esos padres. Pedimos ahora, Padre, como siervo tuyo, como tu iglesia, que tú reveles, Señor, las cosas que están ocultas. Porque lo misterio, lo no revelado es para tu iglesia. Dinos, Señor, ilumínanos. Dinos dónde están esas niñas. Si están vivas, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Y si no lo están, también, Señor, llévanos. Padre, ahora te toca a ti operar, Jesús. Ya humanamente, los hombres han fracasado en la búsqueda. Ahora apelamos a tu misericordia. Apela, iglesia, apela a la misericordia de Dios. Que Dios intervenga en este asunto. Que Dios tome el control de este asunto. Que aparezcan, Padre, esas nenas. Que aparezcan, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda maquinación. Reprendemos toda brujería, hechicería. Reprendemos cualquier pensamiento maquiavélico. Reprendemos quien se haya prestado para hacerle daño a estas nenas. En el nombre de Jesús, toma el control de esto, Señor. Tú eres el Dios omnisciente, que sabe todas las cosas. Tú eres el Dios omnipresente, que estás en todo lugar. Ilumina a tu siervo y a tu sierva que están aquí, Padre. Que los dones del Espíritu Santo comiencen a operar en esta hora. Don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritu, dones de poder, dones de milagro, don de fe. Comienza a operar, oh Dios. Ore, hermano, ore, 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 ore. Porque vamos a oír noticia mañana. Algo está aconteciendo ahora. Si están vivas, Señor, guárdalas. Guarda donde estén. Ten misericordia. Cúbrela con tu sangre preciosa. Dios está aquí, hermano. El Dios todopoderoso está aquí. El Dios grande y sublime está aquí. El Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo sabe. Aleluya. Ucamanda rabarabacanda. Urria cándala. Urria cándale bequerianda. Urria cándale bequeriamanda. Esta es una iglesia de poder. Este es un ministerio de unción. Este es un ministerio de unción y poder. Ay, sacata rabá. Ahora comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas. Comienza a hablar en otras lenguas. Ore. Ore en el Espíritu ahora, ore en el Espíritu. Ahora diga a Dios, dame los dones del Espíritu Santo. Pida, iglesia, pida, pida. Pida los dones, pida los dones, pida los dones. Diga a Dios, activa los dones en mi vida, actívalos.
Diga Dios, úsame. Poder de Dios está aquí. El accionar de su espíritu. Él se está moviendo entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y camanda ramacándolo. Iria mando rocoto rocoto moshana manda. Iria candele mekeria mama mandalaya. Iria candele mekeria mama masoy. Y camanda la macandaleya. Los que están enfermos. Los que están enfermos, suba al altar. Los que necesitan un milagro. El poder de Dios está aquí para sanar. Vengan los que están enfermos. Porque Dios tocará tu cuerpo. Presión alta, presión baja. Problema cardíaco, problema renal. Dios es nuestro sanador. Aleluya. Levanten sus manos. Todo es posible. Si puedes creer. Los enfermos suban acá arriba. Todo es posible. Levanten su mano y adórele. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. Quiero que todos lo canten conmigo. Todo es posible. Si puedes creer. Todo es posible. Si puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Todos adorando al Señor. Si puedes creer. Todo es posible para el que cree. Y el Dios de los milagros está aquí para hacer lo imposible posible. Dios tiene la última palabra en tu vida. Porque Él es dueño de tu vida. Él es Jehová, tu sanador. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de amor. Jesús.
Levanta tu mano. Padre, esta niña está demasiado joven para estar sufriendo con problemas de azúcar en su sangre. Ella tiene toda una vida por delante. ¡Sánala, Jesús! ¡Sánala, Jesús! ¡Tócala, Jesús! ¡Libre en el nombre de Jesús! ¡Libre en el nombre de Jesús! Recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Por la llaga de Cristo fuiste y sanada. Tú eres el Dios de los milagros. Padre, toda inflamación en su hígado se va fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Dolor, vete. Vete en el nombre de Jesús, te vas. Ella es sana ahora. Sana en el nombre de Jesús. Sano soy. Tosh. Ciego, hoy puedo ver. Padre, sánale su estómago y el nombre de Jesús. Sana ahora. Padre, pon tu mano sobre esos ovarios. Declaro sanidad en el nombre de Jesús ahora. Padre, yo reprendo en el nombre de Jesús todo quiste en su seno. Ordeno que desaparezca en este momento. En el nombre de Jesús. Y diabetes, te vas. Fuera en el nombre de Jesús, fuera. Todos adorando. Felicita. Recibe sanidad. Recíbela. En el nombre de Jesús. Y al Cordero de Dios. Pon tu mano sobre el celita. Tu palabra dice: pondrá la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Ordeno que sea sana ahora de su estómago en el nombre de Jesús. Y fuerte soy. Y diga al pobre. Padre, mira esa masa que encontraron en su vejiga. Ordeno que tú deshagas en esta hora toda masa, que cuando le hagan el examen no encuentren nada en el nombre de Jesús. Yo sana, yo sana.
La unción de Dios está aquí para sanar. Se sana en el nombre de Jesús. Sana. Padre, necesitamos un milagro aquí. Pon tu mano sobre el corazón de este niño. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y dale a este niño un corazón sano. Un corazón normal. Porque tú criaste ese corazón en este niño. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios creativo. Dale a este niño un corazón renovado. En el nombre de Jesús. Ordeno que las palpitaciones del corazón de este niño sean normales. Toda normalidad se va. En el nombre de Jesús. Corazón, sé sano. En el nombre de Jesús. Pondrán la mano sobre los enfermos. Y estos sanarán. ¿Qué te pasa? Pon tu mano sobre ese asma. Desaparece ese alma, Padre. Esta niña sea sana ahora. Sana en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo el efecto que causa cada picada de los mosquitos en su piel, que provoca esta alergia. Desaparezca en el nombre de Jesús. Desaparezca en el nombre de Jesús. Declaro sanidad. Todo espíritu de fiebre se va. Se va esta niña. Ella es sana. No se pueden ir, que estamos en Santa Cena. La cena del Señor viene ya. Fuera espíritu de fiebre. Pónganse la mano. Padre, toca esa parte al venga. Se sana en el nombre de Jesús. Tócala, Jesús. Ahora, Señor. Tócala, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el Dios de los milagros. Trae sanidad, mi hermana. Toca. Sánala ahora. Fuera tu enfermedad, ella. Padre, glorifícate como siempre tú lo haces. Deshacemos toda diabetes en mi hermana. Por la llaga de Cristo, la declaro sana. ¡Sana! Cierre sus ojos.
Padre, glorifícate. Toca este cuerpo y sana este cuerpo. Tócalo, Jesús. Padre, deshace todo quiste en mi hermana. Santo, santo. En el nombre de Jesús se deshace ahora. Ella es sana ahora. Sana, sana. ¿Dónde está? ¿Dónde está el quiste? ¿Qué pasó? Oiga esto, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el quiste? Ella lo está buscando y no lo haya. ¡Tócala, Jesús! ¡El nombre de Jesús! ¡Aleluya! Levanta la mano. Milagroso Salvador. Ya, ya. No hay nadie como tú. Y no, no lo hay. No hay nadie como tú. Dele gloria a Dios. Señores, ya estamos preparados para tomar
la cena del Señor. Gracias por los hermanos de Dorega que han ayudado como mujeres. Hoy agradecido por ustedes. Y eso es, somos una familia. Voy a pedir a los pastores, atención pastores, que cada cena del Señor, los pastores manden dos o tres manos para que nos ayuden como quieren. Cada primer día que hacemos este ayuno, esta santa convocación, este culto congregacional, y me ayudan todo una vez a mes con mujeres. Gracias por el hermano de Dolega que me ayudaron. Muy bien, señores, nos preparamos para uno de los sacramentos de mayor importancia, que es la cena del Señor. Y debemos tomarla no con tristeza, debemos tomar la cena del Señor con gozo y alegría. Porque cada vez que tomamos la cena del Señor, no solamente anunciamos su muerte, sino también su venida. Un día vendré, dice, y volveremos a tomar esta cena. Así que Cristo viene. Cada vez que tomamos la cena del Señor, anunciamos su venida. Muy bien, señores, pueden pasar, por favor, y participemos. Pónganse de pie los que son miembros y pasan a tomar la cena del Señor. Mientras los muchachos cantan allá. Hermano de Puerto Armuelles, tomen la cena del Señor con todo lo que ha pasado en el camino. Dios traerá fortaleza. Sentado.